nacional del día más intrascendente del año. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. ¡Oh! Y acomodándose, conectando todo con su mochila gigante, con su gigantó mochila. Está acá con nosotros Germán, Adrián, Ramón, el Carlos. A su izquierda, un hombre que hoy está fachero, está bien combinado, tiene buenos colores, está muy bien, está prolijo, su flequillo de bebé está impertérrito, imperturbable. Es Alfredo, el pinchamante. Freddy, bien, Freddy. A mi derecha, que tiene un buen día, sí, sí. Está tranquilo, no hizo muchas cosas, reservó energía para esto, que es un clásico vapeador. Está Roberto, Robin, Bertito, Galate. Hola, hola, muy de buenas, ¿eh? Está Jamín Badía, saludando a toda la bandurria. Está Matías, Mariano, Pato, Nico Estevenó, Luca de Benedictis, el Rulo, estoy yo que soy Luquita Rodríguez. Sí, Lucas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y ya está Coscu, que viene ahora. Coscu, perdóname, pero estoy yo, es un logi. Che, ¿querés que te diga una cosa? Dos cosas te voy a decir. Contame. La primera. Vine de buenas y los puse de buenas los tres. Eso me pone contento. Bien. Porque los puse de buenas los tres. Sí. Es verdad. Y segundo, creo que debe ser la primera vez en la historia de la humanidad que Martín llega a horario a un programa. ¡Tremendo! Está metido. Sí. Está metido. Está con ganas. Está con ganas. Está metido. Ayer la rompió. Está metido. Sí. Ahora vamos a hacer el primer bloque y ya se suma Martín. Después se va a sumar encima a Toski. El Toski Tojano. Una la dupla. Mejor risa de Latinoamérica. Sí. Una dupla que se consolida además, Coscu Toscano. Sí. Porque se llevan bien. Hoy lo vamos a hacer que jueguen más todavía. Sí. ¿Cómo anda la bandurria? Bien. ¿Novedades? Bien. ¿Qué miras, Alfredito? ¿El precio del Bitcoin? ¿Qué te pasa? No, la llave de la Copa Argentina. Ahí va, perfecto. Podemos hacer un primer bloquecito de fútbol, boludo. Hace mil años que no. Sí, por favor, contame quién tocó en la llave de la Copa Argentina. No, no. Te voy a contar y te voy a decir una cosa que me puso muy feliz, pero muy feliz. El equipo que pone mañana Boca en cancha es mi equipo ideal. ¿Cuál, Sánchez? Marangoni. Mañana, ya te digo que no. Matías, mañana jugamos Central. A ver, ¿qué pasa? Aria MP. Mañana jugamos Central Norte de Salta, Robby. Bueno, listo, está bien. No ¿qué vale. Que jueguen contra Milan, boludo? No, pues le toca a ese. ¿Qué quiere que haga? No, está bien, pero digo. Mañana cambiamos. Le llamamos al PSG que venga para jugar con Boca. A ver, Robby. A mí no me boludees, ¿eh? A mí no, ¿eh? Soy un tipo serio. Ahí está, mira qué rápido que lo consiguieron. Míralo. Tenés Germino Blondel Blanco. La defensa perfecta. Sí, medio campo. X Aralegui, Zenón, Taborda, Mentil, Cavani. Un solo 5, como debe ser, como debe jugar Boca. Yo te cambio a Medina por Aralegui. Y ese es mi equipo también, ¿eh? Qué mamón, ¿eh? Ese es mi equipo también. ¡Epa! ¿Coincidís entonces? Es el mejor juego de Boca, Lucas. Lo puedes decir. Ya lo puedes. No, Roberto no dice eso, porque vos decís que ese es el equipo ideal, ¿o no? Para mí ese es el equipo ideal. ¿Qué va? ¿Y X Fernández? Perfecto. ¿X Fernández? Está ahí. Ah, está ahí, está ahí, vuelve. ¿Cinco? ¿El 5 de Boca? ¿X Fernández? Volvió el rombo, ¿verdad? Volvió el rombo. No, mira, el característico. El 99. Pero Taborda tiene que jugar también. Perfecto. Taborda tiene que jugar. Y vuelan todos después. Paul Fernández, vuelan todos. Ah, bueno, estamos muy. Son detalles lo nuestro. Y el Langosta, no sé. Y Langosta también estaba mejor en el segundo tiempo, por lo que ¿no son los dos delanteros acaso muy tanques? ¿No es uno o el otro para vos? Se jugó. Es una formación de un fútbol del siglo pasado. Ah, sí, pero con dos laterales que suben constantemente me gusta el equipo. Claro. No necesita gente por perfecto. Afuera. La defensa es esa. La defensa tiene que ser esa. ¿Con quién juega Robert? Con Central Norte de Salta, 32avos de final de la Copa Argentina. ¿Y a quién podemos seguir de Central Norte de Salta, Robert? ¿A quién podemos seguir con qué? ¿De a qué jugador podemos seguir para...? Recuérdenlo, pelotudos. No sé. Y no me lo apagué, Roberto, que viene de arriba, no lo apaguemos. ¿Por qué me hace esto? Porque tironiza, No, bueno, vamos a hacer esto, yo me bajo. ¿Listo? ¡Pará! ¡Listo! Yo vine con la mejor onda, loco, la mejor onda. Viernes.
Viernes. No, lunes. Vengo cargadito para que el equipo sume y me boludea. El viejo aquel y este. ¿Qué dice? El mate. Están pidiendo el offside, Alfred. Así vamos a hablar de fútbol. Hoy juega Argentina y ya podemos. Ah, le pegamos derecho. Claro. Sí, Freddy. Muy bien. Tac, tac, tac. Con el turco. ¿Así te gusta? Hacemos tac, 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 tac. Hablamos de la selección y después tenemos todo el programa con Toscano, Goku, la pelea. Los alpacones Maradona. Sí. Alpacones Maradona. Claro. Qué momento. Ay, qué lindo. Bueno, Argentina juega en El Salvador. Perfecto. Mirá, decime perfecto. Cinco jugadores del Salvador. Bukele. Sí. Bukele. El arco. Sí. Decime dos. Van todos encadenados hoy. Sí. No. ¡Ahí va! ¡Gracias! Choca, choca, no, no, nunca. Sí, jugó, ¿sí? Perdió 10-1 un partido. ¿En un mundial? En el mundial 82. España 82. Sí. En España, ¿cómo 82? Se llamaba? Naranjín. Sí, era. Vos no te ibas a hacer esa pregunta, ¿Cómo se llamaba la mascota de cosas? Muy Naranjín. No, igual no era Naranjito. Lo mataron. ¿Naranjito no era? No sé. Vamos a ver. Fernanfloo era. Fernanfloo. 1982. El Salvador Naranjito. Naranjito, ahora sí, Naranjú. Naranjito era bueno, Naranjín igual. Sí, pero Naranjín, bueno. ¿Quién era? Naranjín. Era como copado Naranjito. Jugará en Filadelfia. Mira el once ahí está el once inicial, mirá. En Filadelfia jugará. Filadelfia. Pero esta es la selección, ¿no? Juega. Sí, evidentemente, sí. ¿Messi? No, Messi no juega. No fue lesionado por una lesión en el isquio. No fue. Juega dos partidos. Juega en Chicago y en Filadelfia, Argentina. Y ¿qué? Está bien, Roberto, que pero, no. Pero ya está. Extremadamente bien. Extremadamente. De hecho, hay partido de eliminatoria que él directamente totalmente tiene con Miti. Totalmente de acuerdo con vos. Sí. El equipo ya tiene funcionamiento, va Argentina, a ganar. La formación de Argentina es Emiliano Martínez, el Dibu. A ver. Nehuen Pérez. Este es nuevo. ¿Dónde juega Cristian Nehuen Romero? Pérez. ¿No jugó en algún momento en Atlético Madrid? Sí, creo que sí. ¿Con el Cholo? Sí, me acuerdo. Yo estoy muy mal. Yo no. Sí. No lo sé. Cuti Romero, Otamendi y Nico González. Pero Nico González en una línea de 4, de 3. Yo creo que jugar de 9. Ya lo supo poner de lateral. ¿Te acuerdas que ya jugó de lateral? Hizo un gol. Sí, día lateral. En sus comienzos en la selección. Bueno, Udinese, Nehuen Pérez. Rodrigo Esponenzo, Fernández, Leo Paredes y Lo Celso, Di María y Lautaro Martínez. Está bien el equipo. Perfecto. Perfectísimo. No, estábamos hablando de Boca, perdón. Dicen ¿qué? Que pasa algo con el audio, si nos podemos ocupar por allí. Le digo a la bandurria. ¿Cuánto gana Argentina? Argentina va a ganar. ¿Argentina? Argentina. Argentina va a ganar lo que quiera. ¿Cómo? Claro, lo que acelere, lo que sí, decida acelerar el equipo. 7-0 gana. 21-1. 5-0. 7-0. Yo no sé si hay... Argentina. ¿Hay partido de tanta diferencia últimamente? 7-0. Sí, Robert, sí. ¿Eh? 7-0. Si mirá que... Ojo con Salvador, ¿eh? El contrapunto que me toca es muy difícil. Es indefendible. Tenés que bancar una cosa. Sí, o sea, vos estás de buena, pero tampoco te van a tirar a la Luqui, es bien. Hacer esto, si ustedes. Una de las historietas y una fotito. Ah, bueno, perfecto, no es medio de programa. No, viendo el partido. Ah, ok. No está en mis planes, quizás. Sí. Yo no tenía considerado ver el partido, si me disculpan. Ustedes porque no vienen viendo al Salvador, que está muy bien, Robert. Está muy bien el Salvador. Tiene un 5 que, ¿sabes lo que? Pará, esto que estamos haciendo, pasó toda la semana. Ajá. Pasó toda la semana. Yo voy en este programa, lo único que hace es decir verdades. Pasó toda la semana con el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Gente hablando de Sportivo Tampayo o La Poronga. Y no lo vieron en su concha vida. Tenés razón, Freddy. No, y tales candidatos en el grupo H. Y no viste a Internacional de Porto Alegre. No lo ve nadie tampoco. Tenés toda la razón del mundo. No mientas más.
se habla de grupo de la muerte, sí, o grupo, si no sabés ni cómo juega lo que le tocó. Pero, claro. ¿Cuánto partido viste? No, de en foto, ese caso, sí. Vos no vas a Bolivia y lo que te preocupa ahí es el viaje, la altura, claro, todo eso. Ningún jugador de Johnson. No viste un partido entero de ese equipo. El otro día. Hay que hablar de todo. Sí, ya sé, pero a veces llegó. Como banco a Messi. Un artista que se murió a los 27 del club de 27. Jean-Michel Basquiat. Sí. Bien. Palopero. Ahora no, para nada, sí. Pero sí está bien. Che, ¿qué se puede? Por favor. Por favor, Roby. Pepi me mandó tres remeras y me desaparecieron. Me dijo, estoy haciendo un seguimiento y le tiene Herbón las remeras. Ah, así bueno, que, ¿está acá? Que ya, si quieren, le hacemos un careo cuando quieran a Herbón. Que vea cara, parece que me choreó otra remera. Y Herbón, sí. Herbón, fue cogoteado por Pepi alguna vez. Sí. Le hizo la llave inglesa. Es verdad, le hizo la llave inglesa. Está la altura, está la historia. Pepi te mandó remeras. ¿Eh? Pepi te mandó remeras. Mandó remera para todo. ¿De Pepi? De la marca Pepi. ¿Cómo se llama? Gimnasio. Besiktas. Besiktas, exactamente. Por favor. A ver. Che, le pego un beso a la Quilme, me cansé. Bueno. Listo. Sí. Mira, ¿qué es eso? ¡Opa! ¿Cuenta como adelanto de contenido? ¿Y si subimos eso como contenido? Si yo hago un recorte y lo subo. Hacelo ahora. Por favor. Quilmes. Déjame pasar esta. Déjame pasar esta. Por favor, Roberto. Bueno, pará. Me diste una gana de dar un zorro. De verdad está fría. Detalle no menor. Tiene cuerpo. Fecha FIFA. Sí, me vuelve loco. Se tienen que eliminar o no. Hoy grito los goles como loco. ¿Se tienen que eliminar o no? La fecha FIFA no más. Pero ya está. Aparte me gustaba. Hablando en serio. Ver unos partidos. Tiene que jugar. O sea, si no tenés competición, es mejor no jugar, decís. Juega si igual. Juega con lo que podés. Argentina iba a jugar contra otros dos equipos. Sí. Que suspendieron. ¿No? Sí. Realmente. Sí. ¿Vale la pena trastocar los calendarios de los fútbol locales? No. Habiendo Copa América, habiendo Eurocopa. ¿Vale la pena para un partido de Argentina El Salvador en Filadelfia? Ahí está. Yo creo que a nivel económico debe haber. Hasta tengo esas dudas. ¿Y vos de que los organizadores de estos partidos se la lleven? Les sea rentable. Mucho. Yo creo pero que sí que no va por, es por la Unión. Alemania, Francia, ponele sí. Vos claro. Decís que hay un interés genuino en Argentina y El Salvador por medirse a ver quién juega mejor la pelota. No, hay un organizador de esos partidos sí. que paga para llevar a las selecciones importantes en diferentes sedes. Sí. Y acá tenía dos partidos cerrados y se le bajaron porque evidentemente no había un billete. Pero tuvieron igual, que sacar esto vos de la como galera. Campeón del mundo, esto te lo pregunto en serio, no tenés que tener mejor amistoso. Completamente de acuerdo. Pasa que Europa se cerró. Quizás vos no leíste el newsletter al cual estoy yo suscrito. Desde el año pasado. Y ahí cuentan bronce, perfectamente la interna. Bronce hubo, ¿no? No, yo soy. Yo tengo hoy mi lugar en Argentina, El Salvador. Hoy representás 15 minutos a cada equipo. Pasa que los europeos empezaron con esto de la Nation League. Ah, y ahí quedamos afuera. Que juegan entre ellos y chao, afuera, Argentina y Brasil. Brasil juega con España e Inglaterra, dice un. Sí, claro. Ahora, en esta fecha FIFA. Bueno, en la sí, bueno, nosotros que nos toque una fecha así. No, somos pelotudos. Sí, bueno, pasa que. Somos bien cornudos. Sudamérica. No, pasa. Por favor, Freddy. Pasa que ahí. Somos recontra cornudos. El español te dice, no, yo quiero la mía. Claro, lo que pasa es que vos decís. Y Chiqui dice, no. Nosotros somos los campeones del mundo. Yo quiero la mía. Listo, no se hace partido. Lo que pasa es que vos decís que Ecuador es el salvador de ellos. Exacto. Claro, ¿está bien? Sí. ¿Qué somos nosotros? Con todo respeto a la gente de Ecuador y a Chile. Bueno, pero en este con Brasil no. No, Brasil no. No, con Brasil no, pero ahí debe haber un buen billete. Ahí vos vas cambiando los argumentos dependiendo claro. De... ¿Qué? No, de cuál, siempre sí, es el billete. Entiendo. En estos partidos de verga. Sí, igual... No,
No importa cuál sea el motivo, Argentina tiene que, por favor, chiqui, por favor, tiene que hacer otro partido. Sí, chiqui, por favor, chiqui. Vos sabés que yo no creí que te fuese a incorporar este humor de inventar frases en el momento. Sí, Lucas. Sí. Pero entrás rápidamente, no, Roberto. Ayer me gustó la de Coso también. La de Tomás Rebord no me cae. Pero sus análisis son muy sencillos. Lo que pasa es que hay que elegir una, no podemos decir una de tal. Hoy va a ser todo el programa, por favor, por favor. Sí. Por favor, Coscu, por favor. Sí, Freddy, pero no puede tener esos partidos después de haber salido campeón del mundo. No, y lo vamos a decir, Chiqui, por favor. Van a la AFA, van a comer asado. ¿Te puedo pedir algo, Alfredo? ¿Qué? Hoy Argentina va 0-0 de partido. En el último minuto del tiempo extra hay un córner para Argentina. Sí. Tiran el córner. Contame. Hay una serie de rebotes raros y termina empujándola sobre la línea. ¿Cuál es tu jugador favorito? Nico González, tu jugador favorito de hoy. No, sí, vamos a decir. Quiero que mires a cámara y le cuentes a la gente tu reacción sobre este hipotético gol agónico. A ver, dale, vamos a relatarle el gol. Va a bajar el centro sobre el área. Finalmente Argentina se le complicó el partido. Va a tirar el centro a Nico González. ¡La tiró! ¡Despeja Curiana! ¡El del Salvador! ¡Pica! ¡Rebota! ¡Nico González! ¡Corrió hasta el área! ¡Nico González! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Chiquita Pia! ¡Por el diálogo espectacular! ¡Grande, Nico! El relato en un momento se complicó, ¿no, Nico? Se le embarró la jugada. Nico tira y... Hay tanto rebote que va a buscar. Ay, necesito un trapo. Está loco. Se vio en el podio de Río Cuarto, Alfredo, boludo. Qué golazo hizo Nico, boludo, realmente. Qué golazo. Muy en bien. El centro y la fue a buscar. Sí, Nico. Espectacular. Afuera. Ay, boludo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, bien. Bien. Estuvimos bien. Un saludo. Sí, estuvimos muy bien. Buen comienzo. Un saludo a Juan Pampone. Hacemos la pausa, sí, así lo somos. Mandala, porque hoy ya. Ataque. ¡Arriba! Paren la pelota fue presentado por Quilmes Clásica. Si hay fútbol, hay Quilmes. Una vez por semana, cada 15, vamos viendo. Estamos acá. Hemos vuelto. Volvimos. Estamos con un sobreviviente, con un protagonista también. Sí. Tiene fotos comiendo pizza. Tiene fotos siendo consultado sobre sus orígenes. ¡Es el señor Coscu! ¡Sí, Martín, sí! ¡Sobrevivimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sobrevivimos! Hola, amigo. Yo te juro diseñé momento en mi cabeza una y otra vez de decir... ¿Qué? De mirarlo, tío. ¿Cómo me llevas ahí? ¡Yo no te llevé! O sea, no me llevó, pero me llevó. ¿Sí? Él debía haberte sugerido. Contarte cómo era el contexto. Sí, vos sos muy parecido a mí. Me voy a apoyar en vos. El 100% de mi participación hoy, me voy a apoyar en vos. A vos te dicen dos veces, te invitan a un programa, vos tenés como ciertas dudas, porque nada te obliga a ir en las situaciones. Yo, viste, el hijo del turco, un toro... me decía siempre, che, probá. Y yo, bueno, no encontraba el lugar. De golpe vino un aval, que para mí es aval de Dios, que este me dice: no, tenés que ir, es un programón. Es un programón. Tenés, boludo, que ir, es absolutamente. Y es más, yo voy tal día, tenés que venir conmigo. Y listo. Era otra cosa. Debería haberte alertado. ¿Sí? 100%, debería haberte alertado. Te debería decir, mirá que de a mí hecho, me gusta, antes, pero. Llegaste antes que nosotros. Primero. ¿Vos viste el programa ayer? Lo vi entero. ¿Y viste lo que es la previa de Martín llegando todo, antes todo, que nosotros? Todo, la situación de incomodidad a la que se ha puesto. Sí, sí. Yo te tendría que haber esperado directamente. O llegar más tarde, incluso. Llegar a las 10:30, boludo. Es que es tan hermoso de que nadie sabía absolutamente nada. Yo llego con una inocencia y de golpe. ¿Qué hiciste cuando llegaste?
No, no. Llega y le dice... Él es recibido con una canción de Mariela diciendo... ¡Cocu, Cocu, sí. Cocu! Primero le decía Coco, primero le decía Coco. ¿Sí? Al principio le dijo Coco. Llegó Coco. Ay, fue increíble. No, pota que yo creo que no me voy a... Viste, yo cuando me mandás el mensaje y me decís... No nos vamos a olvidar. O lo que acabo de vivir no lo viví nunca en mi vida. Sí. Mi connotación... era negativa al extremo. Y hoy en día, gracias a este que ablanda todo, o sea, viste, yo no ablando ese tipo de cosas porque no puedo. Claro. Pero él es un tipo increíble que la lleva a un lugar de vamos a cagarnos de risa. Sí, nos estamos cagando de risa todos. De hecho, el post pelea cuando se va, cuando vos te vas y quedamos en el estudio, lo saca delante Lucas porque estábamos todos muy incómodos, todos. Es verdad. Pero, a él lo reciben con la frase, Mariela te abre la puerta y dice, qué olor a menta que tenés. Pero cómo sabía que tenía olor a mente, porque definitivamente desde que llegué le hablaba. Te hablaba la cara, tremendo. No, muy fuerte. Hay muchos cortes porque creo que grabamos cuánto, 2 horas y media. Sí, hay muchos cortes. Ahí arriba, en la parte de la terraza también te ponen. Yo tenía un miedo de ser yo el cagado a palos por mirar nomás. O sea, por esto. Entonces, vos sobre el final ya. En la parte del gallego, vos sentís que se puede picar. Yo de verdad pensé que con el gallego, si el gallego respondía a lo que sea, se pudría. Sí, sí. Porque la falta del respeto al gallego total. Era absoluta. Y al gallego lo ponen a ver empumado. O sea, en algún momento la... No, es algo que... Me luego que en la edición quede el plano del Tuco diciendo... Sí. ¡Que se vaya, que se vaya! No, pero peor. ¡Hijo de puta, la concha de tu madre, gallego! ¡Está cocinando para vos! Lo habían llevado, papá, le espero que vaya, boludo. Yo de verdad que, viste... ahí es donde yo contrasto y digo, Luquita estaba así viendo cómo lo puteaban a Gallego. Claro. Y yo no sabía cómo reaccionar. Cómo empatizar y que no me caguen a palos a mí. Porque yo de golpe estaba por comer carne cruda para que alguien le haga la segunda al pobre tipo que había venido a cocinar. De la misma manera que casi comés molleja. Sí, bueno, lo de la molleja fue especial porque me lo pide el Turco. El Turco es como que yo me estaba negándole a mi papá a la molleja. Claro. ¿Eh? Claro. Era muy importante para mí comer esa molleja, independientemente de... de lo que sea, pero lo del gallego posta a mí me fue, viste, hay como tres, esto nos vamos a acordar toda la vida, pero hay 3 o 4 instancias donde vos decís, yo tendría que haberme hecho el boludo y le tendría que haber dicho a Luqui, no, la próxima vamos, y no iba a haber próxima. Claro. Ahí está, yo me chupo. Poné el audio de eso, poné para atrás. ¿Qué es esta mañana en esto? ¿Qué vamos a comer hoy? Un cabo. No, déjame romper la pelota. No, la falta de respeto a Gallego. Es el más grande. ¿Y a vos que te pregunta? Le digo yo, ¿quién es? No sé quién es. Él no sabía, no tenía ni idea. ¿Qué hacía el Gallego con un puto Arsenal? No, lo viste. Lo viste, lo viste. Yo, a favor. ¿Lo viste? Lo vistieron de Arsenal. Viste que tiene una remera de Arsenal. Ah, que es la remera de Gustavo. Le dio la remera. Sí. La remera. Tipazo ese Gustavo. Sí. Él ¿quién es estaba Gustavo? En un plano parrillero. Alternativo, el parrillero. Ah. Llegaba sonrisa para todos. Se estaban cagando, estaba sonriendo. Sí, un sí. Tipazo también. Había unos personajes. Tope gama. El asador era increíble, por ejemplo. Y nadie habló del asador. Digamos, no se tuvo muy en cuenta, pero. Puta que era increíble. Y lo de la menta, que lo están comentando en el chat. ¿Qué es? Te tenés que poner muy cerca para oler el olor de la... ¿Pero vos usás perfume olor a menta? No. No, la menta era el chicle. Yo tenía aliento a menta. Claro. Olés a menta. Es la frase. No, no le había prestado atención, boludo. Yo, de verdad que yo no lo conocía al Turco. Lo veo gigantote. Y yo no sabía quién era la mujer tampoco. No sabía quién era esta mujer que me estaba hablando. Pero veía que me hablaba acá y digo, el clickbait, ¿viste? Lo primero que se le viene a un enfermito como yo de esas cosas. Alguien quiere sacar un clip. Y me quedo como tieso. Y de golpe encima me entero que era peor porque era la esposa la del mujer Turco. Del Turco. Ayer el Turco me dice. Y él me dice, el Turco era por momentos muy humano también. Me dice al toque, es re intensa, pero vos tranquilo, no le des bola. Claro. O algo así como para amenizar algo que yo claramente me decían. Estabas incómodo. Era la típica, me decían Soku, o sea, no sabía ni qué carajo hacía así, pero igual me hablaban acá. Entonces yo hacía como la mirada al horizonte. Esa mirada durante toda la noche. Él tiene la mirada de. Así, horizonte, buscando. No, y después Jesús cuando te viene a decir, seguime, seguís en Instagram. ¿A cuánta gente seguiste esta noche? ¿Te hicieron seguir? No, dos. Mariela dos. También. ¿Nani? No, Mariela no me pidió. ¿Nani? No se atrevió. Nani y Jesús al toque. Jesús, lo digo, ni bien llegué, me chocó mal. Sí, sí. En cambio, Nani me encaró más por el lado de raza. Fácil. Pero Jesús,
me tiró de una, ¿no me conoces a mí? Sí. Y yo ya tenía un nivel de, viste, como decir, no me digas esto porque me estás matando. Claro, no puedo decirte. Y me, le digo, por ahí sí. Para zafar. Aparte, pará. No sabía qué carajo aparte hacer. Aparte ahí es todo cámara prendida. Sí, todo cámara prendida. Entonces yo ya estaba. Claro, ya estaba regalado. Mierda. Me había pasado que me había atendido la mujer que yo no conocía y me tac, los dos saltaron. Claro. Seguime acá, no me conoces. Y el turco, viste, también amenizando, tipo para que yo, no, este vende camisetas y este, este, bueno, este está siempre en el programa, no sé qué. Entonces, viste, el turco, un nexo también. Claro. El turco y Luquita fueron dos socios. Sí, absolutos. Sí, sí. Pero bueno, yo a él lo conocía y eso cambia todo. Porque a mí el turco me seguía dando miedo, viste. Alguien del turco, o sea, me dice, no, Goku dijo que no, Goku dijo, tuve miedo de morir. Ah, boludo, y cuando dice, fue a Malvina, ¿qué te pasa? Claro, bueno, yo no fui a Malvina, probablemente sea eso. Pero me da culpa porque el turco también me dijo, no, boludo, vos estás diciendo que estamos revoleando cuchillos, no sé qué. Ah, te dijo. Y bueno, esas partes no están en el video. Claro. Pero pasaron. Pero pasaron. Y el segundo vaso tampoco está en el video, pero pasó. O sea, el frame es camiseta Nani, es mojado, se ríe y de golpe está en peligro. No, mentís. Y desaparece del lugar. Aceptá tu error. Vos dijiste, camiseta Nani dice lo que ofende al turco. Le tiran agua y no lo vuelve a decir y no, lo vuelve a decir. Lo vuelve a decir, retruca, a decir. Pero falta el vasazo. Sí, bueno. Sí, falta el verdadero disparador. Falta un vaso vacío que nosotros decimos. Mirá esa imagen, boludo. Mirá, claro, Martín. Vos decís que en la edición del video falta el desencadenante de que Nani se pare. Sí, pero a ver. Viendo qué buena foto, viéndolo, tío. En el momento yo sentí que el ambiente era vamos a joder todos y el borde no existe, o sea, viste, claro, no hay límite. Entonces, en el momento, te acordás que yo decía, y entiendo a los dos y ahora entiendo más al turco, porque entiendo que, claro, en un momento hasta Jesús le dice, yo esta parte me perdí porque el nivel de locura. Que Jesús le dice, yo porque tengo... Yo tengo confianza, claro. Vos no podés hacer eso. Sí, eso yo tampoco lo escuché. Vos tampoco lo escuchaste. Lo y ahí ese lo repite. Micrófono yo creo que también, a ver, queda muy bueno el programa también porque ellos pueden elegir qué poner en el sentido de que se escuche. Y había tantas voces, claro. Yo me perdí de esas cosas. Yo me perdí de Jesús diciéndole, que es una parte muy importante, donde le dice, che, vos no podés joder. Claro, O sea, hasta Jesús, que es un loco, te va a decir, vos con esto no. Sí, y eso límite. Nosotros nos lo perdimos y es importante, porque eso agravia, ¿se dice? Agrava la situación de Nani, que es. Ahora sí es indefendible en un montón de aspectos. Pero acaba bueno. De mandar un mensaje. Los alfajores Maradona que llegaron por la puerta son de... los mandó Tati. ¿Camisetas? Lo mandó Don Camisetas. A mí me gusta decirle camisetas. ¿Camisetas? ¿Lo mandó camisetas? Llegaron muchas cajas. Muchas cajas. Sí. En un momento, una pavada, ¿no? Pero en un momento la esposa del turco le arrima la silla, le pega y le dice: me pegaste en la rodilla, corazón. Sí. ¿Lo viste? Me pegaste en la rodilla. Yo me detendré. Ahí fue uno de los mejores momentos para mí de risa. Estábamos porque juntos incómodamente con lo de... No, era tremendo. Jugó Teresa Parodi. Incómodamente los dos uno al lado del otro así. ¿Pero cómo es jugó ¿Te acordás que estaba el turco con su esposa? Que Aupa. Decía, ¡ah! Le hizo así. No. Se le tiró así. Y el turco... ¿Viste cómo...? ¿Pero qué hubo...? Jugó Teresa Parodi, le decía. Y nosotros estábamos al lado con Martín, todo apichonado. No. Muy turco, difícil todo. Ayer vi el programa completo. Soy su co-host durante todo el programa. Todo el programa, él te busca también. Nah, vos estás feliz. Vos estás feliz. Ayer, lo poquito que vi, porque lo voy a ver, yo también me voy a sacar un poquito de rédito en el programa. Yo nunca vi el programa del turco. Lo poquito que vi, lo veía un Martín muy incómodo. Pero muy incómodo. Luquitas era así. Nadando en un agua que lo hacía feliz. Sí. Todo lo que pasaba lo hacía feliz. Sabía todos los personajes. Sí. Yo la pasé increíble. Sabía dónde picarlo. No, le decía. Y manejaba. Sí. O sea, que quería sacar lo mejor de cada personaje. Y aprovechando que estás hablando vos, hay un debate. Sí. Yo estoy esperando cuando lo quiera. Pero vos tenés. A defenderlo, porque este muchacho dice que es fácil separar. No. Vos tenés que decir. Y tenés que tener confianza. Voy a estar con vos. Vos tenés que decir. Nosotros parecemos recabones. Ahí no bajes el pie del acelerador, Martín. Lo. Hablá con términos como hablaste mirando a la cámara y tratándome de a todos ver ustedes. De humo. Mirá. Y de. Chupapija. Como Roberto dijo. No. Yo lo separo, lo agarro al turco, lo agarro al enano. Vos dijiste eso. Sí. Explícamelo. Te lo voy a explicar. Dale. Primero voy a decir que estoy
haciendo una réplica a lo tuyo y a un comentario que decía, Coscu ya es el que se la banca, que boxea y no sé. No tiene nada que ver subirse con Germán a un ring. Pero acá te agarré. Vos me descalificas en ese mismo video a los dos segundos diciendo, Roberto, que lo cagó a trompada a Grego. Sí. Dijiste eso. Dijiste eso. No, te subiste a Twitter. No tengo fundamentos al respecto. Porque yo sé que vos te la bancas. No, pero no pasa por eso. Sí, en el momento sí. El bancarse no pasa por el bancarse, bueno, la gente piensa que yo me la banco, viste, que tuvieron todo. Hoy vi un clip tuyo muy bueno en el que decís, yo no voy a pelear con Momo porque tengo miedo. Sí, lo tengo miedo de todo menos de asado. Yo no quiero pelear una pelea que voy a perder. Pero Martín, entendible. Yo me quiero meter en el debate de Martín. Y Martín toma, cuando yo digo yo lo hubiese separado. Digo, Martín lo toma como, basta, loco, ¿qué es? No, justamente es todo lo contrario. No puede tirar nafta en la separación. Yo digo, y no pasa por bancártela o no bancártela, separar a dos personas. Pasa por, yo lo primero que haría es, muchachos, paren, a ver si los hago. Yo creo que si yo me estoy peleando, viene un chabón que, un amigo no, pero ponele, no sé. Vamos a lo de Ibai. Sí. ¿No? Vamos a lo de Ibai. Estamos comiendo. Estamos comiendo, qué sé yo. Me invitan. Y viene Espursito y me la pica. Y no sé qué. Y yo le parecía, ¿qué te pasa, Espursito? La concha de tu madre. Pará, Coscu. No digo nada. Y va y viene y me dice, che, te pido por favor, Robert, pará, por favor, Robert, tranquilizate. ¿Vos crees que te calmás? De verdad te pregunto. Y porque me hace bajar algo que dice, che, boludo. Si el chavo me dice, por favor, no, estamos todos, por favor, Turco, no. ¿Vos viendo rojo? ¿No te identificás con ver rojo? Me haría bajar más él. Que vos. Sí, bueno, obvio que te hace bajar más. Es Ibai. Le pegás a Ibai y te cagás la carrera. Pero flaco, ¿cómo le voy a pegar a Nani? Camiseta Nani me parte un sillazo en la cabeza a mí. Le pegué al boludo de Soku. Ahí está. No tienen idea quién soy. Ahí está, Martín. ¿Vos creés que separando el chabón te va así, ¡bum! ¡Sali, no me toqué! ¿Y te va a pegar? ¿No tenías miedo de eso? La verdad. No pasa. Yo en ningún momento tuve miedo que me peguen, porque si me pegaba alguien era un mal educado. Pero porque te van a pegar. Pero no había hecho nada. Se tiraba a parar. Me voy a parar. Parame. Estábamos en una mesa de mal educados. Se tiraban cuchillos. Qué mal educado. Es loco. Pará, Luqui, por favor. Pará. Está toda la gente. Pará, ¿qué haces, Luqui? Pará, por favor. No hubo lugar para eso. Pará, tranquilo. ¿Por qué te estás así? ¡Bum! No, pero pará, sentate así, te da el micrófono. Sí. Si coincido con vos, en ningún momento pensé que alguien me iba a pegar. Sí que alguien te puede si sacar. Si vos le decías al turco, para mí me favor, saca. Está Martín, no, están todos turcos, por favor. Mierda. No, para mí el turco dice, perdón, Luquito, tenés razón, pero este es un boludo. Para mí lo bajás. Para mí no. Pero además. Te juro por Dios, para mí me saca tipo como un nene. Me agarra así, me saca y se va. El hecho de separar. El hecho de separar también implica la posibilidad de ligarte un vaso, una silla, como estaba intentando Nani levantar en un momento y te ligás un sillazo. Pero si no pasó eso, boludo. Si había gente en el medio y no le pegan un sillazo. Pero porque lo frenaron, ¿no? Le tapan el sillazo como si fuese LeBron James. Bueno, ahí está. ¿Sabes por qué no escala eso? Hace, no puede. O sea, el tipo estaba. Y pero ahí me están dando la razón indirectamente. Porque si no pasó a mayores, porque alguien se metió a separar. Yo no iba a ser. Por ahí y no le pegaron un sillazo a ese. No le pegaron un sillazo ni le pegaron una trompa. Pero pará, Robert. Hablando en serio. No se resolvió hasta que se pelearon. Está bien, ¿se pelearon? Pero una explosión, ¿no es que? Pero después en el pasillo se volvieron a pelear. Fuera, paró. No pasó a mayores porque alguien lo separó. Llegó un momento donde el turco dijo no, y salió. Bueno, está bien. Tampoco se pelearon en el pasillo. De hecho, no se pegaron en el pasillo. ¿Qué no se van a pelear en el pasillo? No dijiste que no se pegaron. No se pegaron, pero se haga. Amigo, yo no me olvido más. En el pasillo estaba camiseta Nani con la mano de Turco. Así, te lo juro. Yo tengo la imagen de mirar para. No quería mirar para atrás. Y ahí había gritos además. No, el Turco, hasta que no se zafó, no paró. Pero por eso, boludo. ¿Por qué no pasó a mayores? Porque había gente separando, boludo. A eso voy. Se mataba a piñas. Amigo, había 90 personas y las 90 personas estaban intentando separarlo. Nosotros estábamos al lado. ¿Y le pegaron una trompada a alguno de los que quisieron separar? ¿A cuántos? El turco se la agarró con uno y le pegó una trompada. Robert, ¿y es lo que te digo yo? No, es que eso yo le doy. Una piña, sí, sí, pero que te saquen, te sacan, Robert. Bueno, sí, que te saquen, te sacan. No estamos hablando de que no. O sea, recibió un de rebote, un golpe la chica.
La, sí, claro, pero vuelve con hielo. Y después salió no, en no, cámara. Pero Robert dice algo concreto que es, si vos te metés a separar en un lugar, no te va te nadie a tirar piña. Una piña así. Claro, boludo. No, 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 te no. Podés comer un buen codazo. No, bueno, no. Pero eso, te eso puede, yo estoy en con condiciones ganas. De... Yo, por, pues yo no, no, no estoy hablando de que sea más... cojudo, menos cojudo. Digo, yo estoy en condiciones de bancármela si me pegan un coso. Pero no se peguen, boludo. Pero se peguen, boludo. A mí si el Turco García lo voy a parar porque está enojado con camiseta Nani y me saca mal y me hace doler, ya yo está. Me voy a enojar con el Turco García. ¿En serio? Y voy a decir, vos estás muy mal conmigo. Bueno, pero está bien que te enojes. Yo no. Pero no, está bien no, que te enojes. Yo no. Yo sí en un momento por de... Por eso no lo hago. O sea, por eso no voy a decirle a alguien, che, no hagas esto, porque yo sé que si el chabón me saca mal, no es que me voy a enojar y lo voy a cagar trompado, pero me voy a enojar y va a terminar todo mal. Yo ahí estoy en un punto medio. Para mí, te recibís un codazo de rebote por una pelea y es puede pasar. Yo no me voy a enojar nunca porque entiendo que el tipo está sacado y que yo me estoy interponiendo a la ceguera que tiene de querer golpear a la otra persona. Yo eso no me molestaría, no me voy a enojar. Pero lo que a mí me pasa es que en el momento, porque la discusión es otra y la llevamos para otro lado. La discusión era, ¿qué tanto te nace? Porque él dice, ¿cómo no les nace? De una, separar. En lugar de hacer el gesto, que es icónico. No, yo no juzgo. En lugar de eso, yo no juzgo. En lugar no. De eso, Robert hace esto. Hay que hacerlo Robert en hace paralelo esto. Junto. No, y yo banco que es para una persona como yo, o creo como Lucky, es imposible que se le pase por la cabeza. Después del contexto vaso y todo eso, o sea que la locura era extrema. Meterse en el medio de ese quilombo. Una locura, una locura. Quilombo. Por mi estructura. Yo te voy a explicar, nunca... yo te voy a, perdona, Luqui, sí. Yo te voy a explicar. Vos mezclaste lo que yo dije con gente del Twitter. Entonces me contestaste a mí y le contestaste a gente del Twitter. Porque yo no jugué su reacción. Exacto. Para nada, boludo. Si o sea, vos te sale irte. Escapada. No, si yo te veo escapar, no te voy a decir, dale, boludo, sos un cago. No, andate si querés. No. Yo digo, no. A mí me nace. Levantarme así, pará, Turco, pará sí, un poco. Y yo doy fe de eso. No es, yo no estoy es... seguro que Robert se levantaba a separar. Sí, boludo. Segurísimo. Y no pasa por pero ser no más por, cagón no, o menos cagón, no, boludo. No, pasa por forma de ser, boludo. Yo igual confirmé que soy un cagón. Pero no es de cagón eso. Para mí, boludo. Igual no es un para defecto mí, imagínate, ser cagón. Alfred, yo literalmente zafé. Porque en el video que se filtra por celular, un dedo en el quilombo tapa mi cara cuando me voy. Entonces Luquita corriendo recibe. Igual que Lucas. Sí, y yo corrí igual que Lucas, claro. O peor. Y los dos, yo me acuerdo que yo corrí de una. Digo, no, pero ese dedo me salva. Y yo dije, esperen el video original y se van a dar cuenta que Luquita no es un cagón, somos todos cagones. Todos. Y Germán dice, yo tenía miedo, pero yo tampoco te sentí con tanto miedo. Yo estaba afuera, estaba lejos. Pero estaba lejos, pero dijiste, esto es lo mejor que me pasó sí, en la vida. Y no la sé experiencia qué. De ver piña en vivo. Yo no podía hablar casi. De hecho, no, te fuiste. Ahí es cuando veo la escena. Yo, Lucas, yo hablo por lo bajo. Hablo por lo bajo y no, le digo y le digo a Lucas. Ya no, yo de acá me tengo que ir. ¿Así? Yo no puedo seguir acá. Cuando te subís al auto. Me llega un mensaje instantáneamente de Germán Beder que yo no sé cómo tuvo la lucidez de te decir. Te vi irte. Me pareció espectacular. Se no, Luke, yo de acá me voy. Perdóname, querido. Sí, yo por le dije favor, a ellos. Che, díganle que todo bien, que me disculpen, pero que no puedo. No puedo seguir. Te subís al auto y qué y decís. Yo igual te juro que había pensado tres veces en irme, pero no sabía cómo hacerlo de la forma más educada posible. En un momento, pero vos sos el que pregunta cómo sí, antes de que me la esperaba un poco, porque estaba tan hostil el ambiente en un montón de aspectos, bien. O por lo menos desde mi lectura. Estaba hostil. Pero ¿vos por qué tomás decís como que algo no? Normal que esté siempre todo al borde del la... porque la gente piensa que yo soy un exagerado. Lucas había ido ya también. Pero la gente piensa que soy un era exagerado. Un asado de se gente tira... gritona. Pero la gente piensa que soy un exagerado. Vos decime sí o no. Sí. ¿Tiraron un cuchillo? Sí, pero a tiraron un vaso. Perdóname. Me pasó por al lado. A modo recreativo. Es que no se tira recreativo. Los accidentes. En eso estoy con él, ¿eh? En eso estoy con él. ¿Cómo ocurren los accidentes? No vamos asados y no tiramos cuchillos. No, creo que nosotros lo que más podemos hacer es tirar. ¿Cuántas veces? No, ¿cuántas veces? Pero si haces algo y me tirás así, no me tiraste. No, no fue así. No fue así. Después se tiraron un vaso y tampoco fue recreativo. No, el vaso ya había enojo. Bueno, el vaso ya se había roto la situación. Yo, por ejemplo, algo que sí vi recreativo fue cuando el Turco da la vuelta por la casa persiguiendo a un cámara para meterle un gancho. Sí, eso era humor. Eso verdad. Fue humor, eso fue lindo. Pero te diste a mí cuenta me, claramente a mí me que tira eres gancho. Mal. Claro, sí. Pero por eso yo entiendo. No es que yo soy, viste, pero, la madre Teresa de Calcuta. Claro. Yo entiendo, el tipo lo perseguía corriendo, cagándose de risa, le mete un gancho. Bueno, normal. Estoy ahora lo del cuchillo.
Lo del cuchillo, yo estoy al lado. Y soy el invitado, sí, entre comillas. Pará, obvio. Pará, pará. Yo lo del cuchillo. Es un programa particular. No se vio, boludo. Lo del cuchillo no salió. Pero son cosas que a vos te. A ver. Te intimidan. Te hacen pensar. Quizás no sé si. No, quiero pero. Estar acá. Yo en esta estoy porque pasa eso. Pasa lo del oso y después termina siendo un quilombo varo. Ahí no es que venís de. Che. Estamos tranquilos y explota. Hay unos antecedentes. No, no, sí, che, acá puede pasar. Pero, por ejemplo, vos creías que mayor. En lo del gallego se podía llegar a picar y yo en ningún momento creí que se iba a picar con lo del gallego. Pero lo estaban porque boludeando. El gallego era muy sumiso, pero lo estaban boludeando. Estaba cargadito. Pobre gallego. O sea, por la cara le estaban diciendo, gallego, la concha de tu madre, llévate la carne cruda a España. El mejor momento que está en el programa es cuando el turco le dice a un productor, vos... Nunca más, porque lo trajiste a este, le dice la camiseta a Nani, y lo trajiste al gallego. Y el gallego estaba en el mundo y dice, estoy aquí. Sí, no, no. Y la quiere arreglar ahí, él intenta arreglarla. Le dice, con vos está todo bien, gallego, sí, le dice. Puta, pero el gallego estaba todo rojo y yo no me olvido más. Teníamos todo, no te digo calor, frío, pero el chabón le caían las gotitas de la frente. Y yo estaba, lo tenía a la derecha. Tenía pinta encima lo que hizo. Y camiseta Nani, a mí me agarra y me dice por lo bajo que a mí este no me quiere obligar a comer carne cruda porque yo le meto un cuchillazo. Me no, dice. No. pregúntenle a él. Hablen con Nani. Otra parte que no se vio. Llámenlo a Nani. Otra parte que no se vio es cuando someten a Nani. Sí. Lo someten, pero no lo pusieron en el video. Sí, sí. Lo someten, lo agarra el turco que tiene una refuerza. ¿A que come la carne cruda? Lo agarran así, lo agarran de la silla y se cae de la silla. No sé si eso está o no está en el video. Se cae de la silla, se cayeron dos veces de la silla. Y para este que dice plano, no pasaba nada. El turco se cae de la silla. ¿Qué? La historia completa. Sí. Boludo, si la contamos completa. No, esto nah, que este, lo este secuestraron a Nani para hacerlo comer. Nani fue atado, Nani fue atado. Nani es amaniatado. Lo agarraron así a Nani y el gallego, viste, no sabía dónde meterse por el gallego. Entonces agarra y como que medio le tenía que meter la cuchara. Y Nani estaba así. Y agarra y le dice, la cara de Nani de caprichoso, y el gallego intentando, viste, con un cucharón encima que era, viste lo que era, para probar no era una cucharita de té, era una cuchara así, le intenta, no, tomátela, no sé qué, este hijo de puta, así sacado, no con el turco, con el gallego, cobró el gallego de onda, y agarra y me dice por lo bajo a mí, que yo estoy, dice, no, este me llega a querer meter que esa carne de mierda, porque viste, carne cruda, sí, carne sí, de mierda, carne de mierda a mí, yo lo cuchillo. A cuchillo, tranquilo. O sea, no, escuchás una amenaza de muerte. No lo escuché. También sonó a juego. Claro. Obviamente no le va a hacer nada. Claro. Menos, a mí no me dio tan. Pero yo tengo pero cuando se cierra... Yo tengo oro acá. Yo traje oro. Yo después relacioné. Y camiseta Nani, yo me lo cruzo en Qatar en una de esas fiestas privadas que íbamos nosotros peleándose con tres patobicas. Sí, boludo. Te lo juro. Ahí solo. Solo con tres patobicas. Pero los patobicas tenían una. Un nivel de profesionalismo que no pegaban, empujaban. Claro. Y Nani revoleándole botella. Sí, te lo juro. Yo después me di cuenta, estaban familiares jugadores, viste, esa fiesta que íbamos nosotros, que era una fiesta como muy íntima. Claro. Pero que cada tanto caía uno que vos decís, ¿qué onda? Y estábamos en Qatar, fiesta, quilombo, tranca. Vos sabés a lo que me refiero. Esas que a lo último de golpe revoleaban también vaso para. Pero yo no fui nunca a una fiesta en Qatar. No fui nunca. No fuimos. Boludo, si nosotros estábamos en Qatar. ¿Quién pero me dijo que había una fiesta? Era en la Matale, donde estaba Fer, de Qatar. Es que pasaron tantas cosas que son internas que yo no puedo. Y no lo dije. Una piña, dos famosos. Bueno, ¿en serio? Yo me enteré. Enterate. La de. No de fútbol. Listo. No, ahí. Te enteraste, vos sí. Sí, vos también te enteraste. Vos también te enteraste. Si vino jugador de fútbol, le preguntamos. Incluso. Sí, ¿no te acordás? Uno no que juega muy bueno, bien. Bueno, en el corte. Sí. Nah, en el corte. Pero en el corte, cuestión es que yo fuera de joda te digo, el chabón quería entrar al VIP y no lo dejaban y había una cortina, una tela negra entre un sector y el otro. El VIP no era tan VIP porque era más famoso lo que estaban afuera del VIP que lo que estaban adentro del VIP. Pero la cuestión es que el chabón se quería... Y a mí me había hablado antes, me había dicho, vos lo que necesites, yo manejo bastante, vos no te preocupes. Y por Racing, viste, todo por Racing. Y agarro, me doy vuelta un segundo, creo que me vino a hablar Nati J, qué sé yo, y vuela un vaso, se moja toda Nati J. ¿Cómo? Y yo dije, che, ¿qué está pasando? Miro a la izquierda, estaba solo camiseta Nani. Y los tres patobas no pegaban. Yo me acuerdo que eran tan educados que no pegaban. Se lo pasaban. Lo empujaban así para atrás. Y el chabón estaba, tiraba así, piñas a lo loco, Nani, solo. Nani es un verdadero no teme morir.
No, claro. No tiene. Es un temerario. Llegó el doctor, ¿eh? Upa, estamos. La persona que más intentó unirnos en la mesa a Joaquín y a mí en el otro extremo. El único que quedó sentado. No estaba tratando de. Está chequeando el celular. Hablan ustedes. Pero vinieron los pibes. Tiene razón, Toscano. De verdad, Turco, pregúntale porque me dice que estuvo como que yo. La imitación. La imitación es buenísima. No, esa parte es genial. Pero pregúntale. No, es muy bueno, muy bueno. Ay, mirá, vos no sabías eso, Martín. ¿Y qué, vos lo hiciste memoria y te acordaste de eso? Yo sentí, te vino a la cabeza. Sentí que no lo conocía, pero ¿sabés que lo identifiqué? Es una peli. Se te vino la imagen de él peleando con tres muñecos. Ah, cuando lo viste tirar peleando con el turco. Dije, esa digo, imagen yo esto ya lo vi. Te lo juro, peleador ya lo vi en otras oportunidades. Fue como ver a Messi encarando para adentro. Te lo juro porque... también había barras de Vélez, ¿se acuerdan? Sí, claro. Qatar, y yo, donde estabas en un lugar. No son barras, son hinchadas. Y hinchadas. Llegaban por ahí 5 o 6. Yo, la de humo, porque el nivel de esto se puede pudrir en un segundo permanente. Por un malentendido era permanente. Sí. Y bueno, yo no me tiembla. Yo soy muy cagón. Pero y, eso no es ser cagón, boludo. Sí, para mí criterio, no es ser criterioso. No querer que te lastimen, boludo. ¿Criterioso o cagón? Es evitar la violencia. Yo soy súper criterioso y además súper cagón. No, pero eso es evitar la violencia, boludo. Yo soy cagón, Robert. Pero no está mal ser cagón, boludo. Vos sos cagón. Sí, pero a lo físico soy cagón cuando hay peligro. Sí, pero vas un paso más, boludo. Pero por irte de una pelea así, corriendo. No, por eso no soy cagón. Eso no es ser cagón, boludo. Eso es ser una persona normal. Pero salir de algo que. Yo banco que, por ahí me pueden pegar una trompada. No te gusta. Sí, es que no hay ni pensamiento ahí. Automáticamente te sale. O pararte a decirle a la gente. Es instinto. Yo lo que siento que tener miedo ahí como. No es miedo. Es automático, Robert. Es como miedo, si alguien revolea algo y así. No es miedo. ¿Vos sentiste miedo de que te pase algo malo? No. Igual estaba lejos. Yo en el lugar miedo. De ellos dos hubiese sentido miedo. Me hubiese llevado antes. Miedo. Pero por vos. Yo estaba un poquito por mí. ¿Qué te iban a hacer? Un vaso, no una sé. Silla. No sé. Una piña, boludo. Yo soy hijo de médicos. Soy hijo de médicos. Y para mí te crían como un cagón para que después no hagas nada. No, boludo. Generación de cristal. Pero qué importa. En definitiva, ser cagón... Sí, soldado que huye sirve. Pero obvio. Quiero tocar algo acá. Si está cagando trompadas a Luca y ninguno salta, ahí sí sos un cagón. Claro, ahí sos mal amigo. Pero, pero dos personas que no conocés. Dos random. Quiero mencionar una cosa. Claudio, va a impactar que impacte. Claro. Acá Robert dice, por ejemplo, no, pero no te puede pasar nada. Yo discrepo. Vuelvo a discrepar. Yo estoy jugando al fútbol, yo meto la pata en todas. Porque creo que entiendo los límites o siento que los límites están más a la vista. En tema de peleas, los límites muchas veces no existen. Entonces, bueno, sí, es verdad. Por lo menos para mí, y lo digo sin miedo, yo las peleas que he visto, los límites siempre... Se corren, se sobrepasan. No es que mano a mano, puño limpio. Pero siempre pasa algo. En general, estoy hablando en general. Un amigo mío se metió a separar una pelea y se quedó sin un ojo, literalmente. Oh. Le rompieron un ojo con una botella. Y él ni siquiera estaba peleando. ¿Y sabes por qué lo digo? A mí me van a decir, no, vos querés quedar bien. Las pelotas. Yo siento que hay momentos donde nosotros podemos... ser o no ser cagón, yo me considero un cagón en ese momento, pero yo jugando al fútbol no soy un cagón, por ponerte otro ejemplo. No, está bien, pero hablamos de peleas, boludo. Él dice, cualquiera se levanta así, pero yo creo que cualquiera se levanta así. Por eso, pero hablamos de peleas. Si yo estoy cruzando la calle y se están peleando dos tipos, peleense, muchachos. Claro, ¿qué quiere que haga yo? Llamo al policía de la esquina y que lo arregle. Ahora está Lucas, sale y hay dos que lo encaran y bueno, me tengo que meter. Pero aunque estás hablando de otro contexto. Estamos dando vueltas sobre algo que en ese contexto, todo el mundo es cobarde y valiente. Hay situaciones en las que sos más cobarde y situaciones en las que sos más valiente. Pero ¿sabes? No es que por ser cobarde no sos valiente, por ser valiente no sos cobarde. Hay situaciones donde aflora tu cobardía y situaciones donde aflora tu valentía. Pero fíjate lo que dijo Alfe. Vos pones cualquier ejemplo del fútbol y es fácil decir yo acá me meto, acá no me meto, acá hago esto, acá hago lo otro, porque lo controlamos. Ahora, con respecto a las peleas, siento que tenés que poner cualquier ejemplo conciso para entender cómo actuarías. Sí. Yo dijiste lo de Lucas, yo también lo voy a defender. Y si me cagan a palo, me cagan a palo porque, porque le estaban pegando a un amigo. Obvio, yo te banco, ahí no sos cagón o eventualmente no serías catalogado como un pero cagón. Pero si estás en una mesa
con nada, gente que no conoces. Y se empiezan a pelear, muchachos, problema de ustedes. Pero para no son que yo. No conoces, boludo. Ahí no los conoces. Al turco y al otro pibe, ¿no los conoces? Pero es verdad, para yo te iba a bancar, Robert. Yo te iba a bancar, aunque a mí me sale automático lo que están diciendo. Que el chabón hay gente que no, Alfred, hay gente que tiene el instinto. El instinto de intentar solucionarlo. Pero por ahí estamos en una mesa y pasa eso. A mí capaz que me surge, che, loco, no se peleen. Sí, yo creo que vos también, capaz boludo. Por ahí no te tirás en el medio, pero decís, che, pará, turco. Están, pimba, pimba, pimba. Ya está, no puede ser nada. Ah, bueno, sí. Una vez pimba, que se... pimba, pimba, pa. ¿O no? Yo si veo una batalla campal a la salida de un boliche, por ahí no me meto. Y no. Decís, muchacho, no. Pero, sí, no, en eso te banco, Martín. En un asado Martín. De gente no, semi-conocida, sí. Sí, semi-conocida, sí, che, paren un poco. Incluso si hay dos tipos. Paren, o sea, para que no se caiga. Si se baja clima, un tachero nomás a pelearse con un chabón, a un, ¿te che, metés? Muchacho. No, ni en pedo. Por ahí no me pongo en el medio. Pero, muchacho, paren un poco. Esa intervención de lejos no es lo mismo que meterse a separar. Pero en el asado me metía en el medio. De hecho, yo intenté separar, yo hago así, Robert. En el momento es así, Es verdad. Y empieza chance. Yo le digo, muchachos, esto se está devaluando. Pero cuando el turco hace. Ahí. Afuera. No, de hecho, ayer me muestran algo. Que es que yo hago así. Sí. Cuando está la segunda parte, corro mi silla. Casi como dejando el espacio para que se peleen. Sí, claro. Cuando está lo de que tiran el vaso, yo hago tipo. ¿Y la hacia silla el lado del a Nani, no es la tuya? Puede ser. Yo me corro dos como diciendo, esto ya está consumado, acá van a pelear. Los dos pasitos de Lucas son increíbles porque es un índice de decir, voy a cagonear, pero nadie se va a dar cuenta. Sí, sí. Entonces hace, y nadie se da cuenta, pero ella está... En posición de salida. Claro, está preparándose. Y después quiere evitar un vasazo. Ahí está. Este momento de Claudio, muy tranquilo, Claudio, muy tranquilo. A ver, no puede decir eso. Ponelo fuerte. Mirá cómo me corro, ¿ves? Uno, dos, yo ya ahí le doy espacio. Ahí agarrate la distancia. Mira, listo. ¿Quieren pelearse? Está bien. No te zarpé. Hay que sacarlo. Seguridad. No, es un desubicado. Seguridad. Sí, sí. Mira. Uno. Hasta adiós. Adiós. No. Me encanta que yo tengo toda la cara brillosa porque tengo toda la paso de los toros. Y me enteré de algo. Yo me tomé, viste que la gente hace como las películas que dice, sí, no te tomas. Tomaste la no la dejes, tomate la pomelo porque te la... Mi vaso es el vacío y el vaso del turco es el grande con pomelo. El pomelo viene el vaso de él, no era mi vaso. Peor. Claro, o sea, yo me lo había tomado. O sea, yo cumplí la misión. No te sirvo. Ayer mientras estaba mirando el episodio, la gente está el plano de él sirviéndose pomelo. No, y la gente diciendo, no, no. No te sirvo pomelo. Qué duro, boludo, qué duro. Mira lo que ¡Alfajores Maradona! ¿Vas a hacer la pausa? ¿Te quedás? Sí, como quieran ustedes. Por favor, que venga el doctor. Y ahora viene... un poquito de Kiki. Ahora, pará, y capaz no conviene hacerlo ahora. Vamos entonces a hacer ahora a Kiki y después le sumamos a Toscano, porque Toscano viene se queda contexto un poco afuera de Kiki. Sí, no. No, bueno, no. Igual no quiero romper las pelotas. Por Dios. Contá, pero, ¿qué onda? ¿Empezaste en Kiki? Pero empecé sin nada. No tengo contrato, no tengo... Eso es lo que me dijo Robert. Arriba, mostraste nada. El orto, mostraste la mostré chota. Mostré un poco el culo. La chota no lo mostraste. No se puede la chota. Pero, ¿cómo se la puede mostrar? Pero se estuvo diciendo, Coscu mostró el orto, pero viste que siempre exagera. O sea, te dice mostró el orto y mostró la chota, mentira. ¿Me está descansando? No. Se lo tomó personal lo de que no defienda a la gente. Boludo, al contrario, boludo, te estoy diciendo, parece que mostró la chota y no lo mostraste la chota. No, espero que no. En Twitch no se puede, pero tengo preparado. No. Eran todos los días la cena del turco. Pero te mandaste de una. Me mandé de una porque sentí que había que hacer una inversión de tiempo y energía. Ahí estaba hablando con los chicos, con Santutu y todo. Siento que la escena está muy conectada y que estamos volviendo a alinearnos. Vamos a aclararlo por intereses, todos. Sí, claro. Antes no había intereses porque no había forma de que los haya. Entonces nos juntábamos por algo humano. Hoy hablamos del factor racional y el factor sentimental. ¿Cuál es el otro? Táctico, estratégico. Y el emocional. Y el emocional. Pasional. Bueno, antes era todo emocional. Los streamers nos juntábamos. Qué locura, así todos juntos. Vamos, hashtag todos juntos, etcétera. Era emocional. Después pasó a ser racional. ¿Con quién me conviene? Como claro, todo, porque empezó a haber el un camino negocio natural. La cuestión es que yo lo que quiero decir es que este programa eventualmente, vengo a tirar el picante, este programa, Twitch no lo valora. Es una realidad. Este programa tendría que tener un recurso por parte del lugar en donde lo están haciendo.
Este programa sale por Twitch por una cuestión eventual de que es mi canal de Twitch. Es como que me creé una cuenta en una página de internet y uso mi cuenta en esa página de internet. Sí, estás utilizando una herramienta. Claro. Pero sí, todos sabemos que esa herramienta, por momentos, tiene incentivos para los creadores. Sí, no en este... No en este caso, porque no hay ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda, acompañamiento. Creo que a nivel internacional Twitch no tiene esta región como una prioridad, mucho menos. ¿Por qué te pensás que Adin Ross, XQC se fueron de Twitch? Porque en Estados Unidos es lo mismo. ¿Ah, sí? Desde que Amazon compra Twitch, las políticas de Twitch cambian a un nivel de no vamos a meternos. Total, ya funciona. La tenemos muy larga como para necesitar que... Y yo creo, por ahí me dicen vende humo, pero creo que se va a venir un cambio a nivel comunidad muy grande en el cual todos vamos a entender que sí, lo que estamos haciendo, aparte de ser algo que nos gusta a nosotros, que eso es lo principal, es algo que tiene que ser eventualmente valorado y que si uno no lo valora, voy a escuchar eventualmente a la otra. Vos lo que estás diciendo es que en el viejo... sopesar cuánto te da y cuánto le das a algo, en este caso se le está dando mucho más a Twitch de lo que Twitch le está dando al creador. Sobre todo porque nos mostraron que sí podían valorarnos. Durante mucho tiempo nos valoraron a todos. Y por una cuestión de mercado, es lógico que si aparece otra persona que propone reglas nuevas y esas reglas son más prósperas para las personas que hacen cosas, seguramente lo van a escuchar. O sea, es lo más normal del mundo. Yo te voy a anticipar algo. Es muy probable, en un 70% mi cabeza ya está... vuelve Mixer 2.0, pero esta vez no desaparece la plataforma. Para mí Kick no va a desaparecer. Yo hice un stream y lo hice sin nada. Los chabones no me pagaron, no, nada, cero. Y tuve la misma cantidad de gente o más, era un evento especial, sí, lo entiendo, pero en Mixer, cuando nosotros nos íbamos, era resignar el 70% de tu audiencia en números, claro, para que te valoren en cuanto a lo económico. ¿Vos decís que la creo no? Que acá están alineadas las dos. Creo que... irse de una plataforma a la otra hoy, en este caso, es lo mismo. Entonces es más difícil para Twitch poder mantenerlo. Perfecto. Poder mantener a los cosas. Hago una pregunta. Pensaba, desde la ignorancia total, ¿antes se valoraba de qué manera? ¿Antes a los que le iba bien Twitch le tiraba una moneda? Claro, tenían contratos. Sí. Ah, bien. Contratos. Bien. Contratos para los partners que llegaban a un nivel y hecho en caña de se cortó, ida y vuelta con... Cuando les convino, cuando todo el mundo ya estaba en Twitch, cuando era implícito que con o sin contrato te ibas a tener que quedar. Creo que el camino fue... Twitch se volvió mainstream, algo que ya conocen todos los usuarios de Twitch, y al no tener competidor, porque nunca tuvo un competidor natural, generalmente lo que sucedía era esto, plataformas periféricas que contrataban streamer y estaba esta situación de algo medio temporal. Entonces Twitch nunca tuvo nunca tuvo el Telefe de Canal 13. Bien. Nunca lo tuvo. Claro. Y ahí aflojó en su inversión. Es un poco lógico que aparezca en algún momento el Telefe. Y pero sí, eso es lo que iba a decir. ¿YouTube no es competencia de Twitch? No. ¿Cómo? No es lo mismo. Que debería ser algo, el otro día lo dije, para mí el que tiene que salir a poner una plataforma de stream es YouTube, boludo. YouTube sería la competencia ideal de Twitch. Sí. Es que YouTube sí tiene su negocio. Me parece que sí, ya... Sí, pero podría extenderse el y negocio. Y podría YouTube existir. Tiene tienen tiene todo la para gente, extenderlo. Tiene todo, boludo. Tiene para darte la plataforma de stream. Es que uno podría streamear en YouTube, pero no se hace, ¿o no? Sí, sí, sí. Pará, sí, todos sí. Streamean en YouTube. En el momento estamos saliendo claro, por YouTube. Claro. Sobre todo los shows. Los TV shows, como sí, talk shows. Sí, sí, esto. No, por ahí no es tan visto ver un tipo por ahí jugar al Robert eso, con Duende eso, boludo. En YouTube. Decir que una YouTube plataforma completa como... de stream. Pero yo vuelvo a... Porque la gente piensa que si no nosotros nos movemos por... Yo vuelvo a hilar la idea diciendo venimos haciendo un trabajo... ¿Sabes que ayer me habló Duende? Y la gente piensa que Duende no se va a ir de Twitch. Sí, y a mí me habló y me dijo, sí, ¿por qué tenemos que estar chupando vergas cuando nosotros nos dieron tantas cosas en algún momento y después nos las sacaron todas? Eso es lo que como arréglense. Claro. ¿Por qué no vamos a escuchar otras opciones? Ahora, ¿las podés escuchar? Podés decir, esto me sirve, esto no me sirve, totalmente, lo que sea. Pero yo creo que lo que está pasando a nivel comunidad de que todo por ahí todos los viewers también están medio heads y de golpe dicen... Che, ¿qué vas a hacer vos? ¿Viste que te medio que te ponen un aprieto? Che, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o te vas a quedar? Bueno, hay que darle tiempo, pero a lo que voy yo es que si nosotros estamos unidos, porque la comunidad es muy unida, por lo menos a mi entender, estamos muy unidos, es muy probable que nosotros, que Twitch quede en bolas, porque no da nada para no estar en bolas, y que Kick realmente sea
mainstream. Es lo que pasa. Ahí, el cambio. Y confío 100%. El cambio se va a dar cuando no dejes en la mitad gente. O sea, que no pierdas gente que te mira en un lugar y en el otro. Y yo soy testigo de que no la perdés. Vos te pensás, hoy Para en la Mano es un producto exitoso. 100% lo podemos decir. Cualquiera sí. De nosotros, yo entiendo que ustedes están en la mesa y cuesta. No, igual le va bien. Pero 100% un producto exitoso. Insólito puede o puede no ser. Pero la realidad es que vos tenés algo que es absolutamente sólido, confiable, y vos lo podés vender. Vender no es, viste, está mal pero visto para, el vender. Está viendo, le entrego el alma al diablo. No, está poniéndole lo está algo peyorativo a que alguien te pague por tu trabajo. Exactamente. Yo si voy a trabajar aquí, voy a trabajar aquí porque me pagan. Estás bueno. Hablando como jugador de fútbol. Que les cuesta decir que juegan por la plata. Y esto se hace por plata, boludo. Diría. Está bien. Yo alguna vez hablé con Goncho, lo discutí con Goncho. Goncho decía, no me quiero ir de Twitch porque Twitch es como fue importante para nosotros. Sí. Yo sé que para su generación hay algo de que ustedes creen que como que Twitch les dio mucho a ustedes. Sí. No. Y ustedes le dieron más a Twitch. 100%. No a Twitch. Ustedes le dieron más a su carrera que lo que les dio Twitch. O sea, a Goncho, a vos, a Duende, a todos los streamers que le va bien. Primero les va bien por lo que hizo Goncho, por lo que hizo Duende o por lo que hizo cualquier persona, antes que por lo que hizo una página de internet, que es twitch.tv. Claro, pero en definitiva, si vos te vas a Kick, a Playback, a Nimo, a Buya, al que sea, te vas por plata y no está mal si vos vas a dar el contenido que dabas en Twitch. Porque en definitiva, vos estás haciendo lo que a vos te gusta y lo que supuestamente a la gente que vos te sigue y te ve, le gusta. Entonces, no tiene nada que ver que hoy uses una camiseta o mañana otra y que sea por plata, boludo. Pero ¿cuál es el problema? El problema ahí es que no son camisetas. Olo, encima no son ni camisetas. Bueno. No hay un sentido de pertenencia a una página de internet. Menos, claro. Bueno, pero parece que la gente la tuviera, boludo. Vos decís el coso, no te vendas. ¿Vendas a quién, maestro? ¿Te vendas a quién? No, de igual hecho, ¿a quién representás vos? Maestro, es para decirle... Monstruo, escuchame una cosa, te va a convenir hasta vos. Te quejas de los ates. Dale competencia. Dale competencia a esta plataforma para que te dé un mejor servicio a vos, maestro. Y vos puedas elegir. Pero igual te voy a decir algo más. Acá voy a venir la flasheada monumental. Muchos me van a odiar por lo que voy a decir. Pero a mí me chupa un huevo. Sí. Porque yo soy siempre igual. Y los que me conocen lo saben. Acá la pico mal. Yo me considero por herencia, no por virtuoso. Sí. Como un Moisés. Ok. ¿Moisés es el de la canoa? El Moisés. No, ese no es. No es. Ese bueno, no es. El del arca. Perdón, lo dije como el orca. No, 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 no. Yo me considero. Si soy Moisés, dividí las aguas. Por eso. También divido las aguas. En Twitch hacemos todo. Escuchame una cosa. Yo me considero como Noé. Sí. Entonces, mi misión no es monetaria. Yo te digo algo. Yo, para mí, voy a tener plata toda mi vida. Nunca va a ser una prioridad porque yo creo que por la forma de ser que tengo. No sé por qué, pero siento que siempre voy a tener plata. Al menos tengo esa confianza en mi vida. Bien. Me chupo un huevo la plata. Imagínate que a mí no me pusieron un contrato y me dijeron, vení, probá en Kick. Yo voy a ir a Kick y voy a hacer ganar un contrato para mí, para todos. Sí. Ahora, el próximo stream que voy a hacer, voy a romper todo. Quiero que el Momo se tire un paracaídas. Quiero irme a la mierda. Bien. Pero de verdad, me quiero ir a la mierda. ¿Sabes por qué? Porque me cansé de hacer cosas para que Twitch me diga, igual me chupo un huevo a mí y a XQC. No es que a los sudamericanos. Esto es del mundo. Es así, es su política de trabajo. No chupo un huevo. Entonces, yo realmente voy a seguir con lo que hice en Mixer. En Mixer, yo podía agarrar y decir, bueno, quiero un contrato superlativo para mí. No, sí. Me chupo un huevo. Quiero que todos estemos, ¿entendés? Porque vamos a tener más viewers todos. Y además, eso es lo que me llena a mí. Ahora, lo de Kick, yo me fui y no me pagaron. Hice mi stream 24 horas. Yo tengo ya 32 años, 24 horas después, obvio. ¿Viste? Pero lo hice porque yo siento que si yo y dos o tres más entienden este lenguaje, que por ejemplo Duende ayer lo entendió, nosotros vamos a ir a hacer, en vez de a gratis para Twitch, que ya sabemos que no tiene nada para nosotros, vamos a ir a ganarnos el pan, un poquito más que el pan, porque es un pan verde, pero vamos a ir a ganarnos el pan a Kick. Y Kick no son boludos. No van a agarrar y decir, Coscu, ¿cuánto viewer tiene? Bueno, dale, toma, 200 mil millones de dólares. Sí. No. Porque encima somos sudaca y ahí sí pega ser sudaca. Sí, sí, entonces, sí. Nosotros vamos, tenemos que rompernos el culo, hacer buen contenido, unirnos, Martín, como comunidad, y de ahí viene el cheque. Y de ahí te voy a decir una cosa, nos, Martín, afianzamos. ¿En qué momento estamos con la gente de aquí? ¿En qué momento estamos? ¿En tratar de enamorarlos
o ya hay un acercamiento como, che, hay una propuesta? Me gusta la pregunta. Ah, ¿viste? Me habló, no sé, ningún pelotudo. Me habló el dueño directamente. Sí. Y me dijo, a ustedes, la poronga no le entra en la mesa. Okay. Tiene un nivel de dinero, sí, todo el mundo sabe. Sí. Me dice, a usted no le va a faltar nada. Epa. Pero queremos saber qué quieren. ¿Qué quiere decir eso? Te lo traduzco. A ver. Haceme 2 o 3 streams gratis más, mostrame que la rompes y después empezamos a hablar de números. Ah. Yo no tengo problema en hacer un mes gratis. Es un meritorio. Bien. Pero ¿sabes qué pasa? Tribunales. Mis compañeros, hablo en general, mis compañeros lo primero que me dicen, ¿qué es? Cuando yo le digo, che, mirá, ¿cuánto hay? Hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que cambiar. Estamos regalándole el producto a gente que ya sabemos que no va a pagar nada. ¿Qué me pregunta el momo? ¿Qué me pregunta hay? Tal? ¿Cuánto hay, papá? ¿Cuánto? ¿Por mes? ¿Cuánto? ¿Cuántas horas me piden? Y yo siento que esta vez la lectura no tiene que ser así. Perfecto. La lectura tiene que ser, hace uno y veamos qué pasa. Y después de ahí le pedís. Y podés pedirle, porque te va a ir bien. Me queda una duda, Coscu. ¿Por qué lo vas a hacer tirar a Momo por paracaídas y no lo tirás vos? No, bueno. Yo, boludo, me pongo la capa de Noé, qué sé yo. Mínimo, que se sacrifique sea un compañero. Yo no, me gustan las alturas y todo eso. Tengo una pregunta. Yo no tengo un problema. Vos hoy estás barro. Acá, ahora viene Toscano. Sí, ahora viene Toscano. Vos estás acá como enviado de kick, te pregunto. La plataforma funciona bien. No puedo creer lo bien que funciona. Me serviría decirte que no, porque nos pondría a nosotros en un lugar de, che, pero tenemos que respaldar, ¿podés subir y bajar el volumen como en Playback, por ejemplo? Porque nosotros estamos con la roja también. Nosotros estamos metidos. Nosotros también marcamos la roja. No te bajes ahora, Roberto. No te bajes ahora. Adelante de Coscu y así, nosotros la roja te la muerte. ¿Podemos jugar a dos? A mí no me saquen la roja. ¿Podemos jugar a dos camisetas? Yo la roja no me la saco. Pueden hacer el tiempo que quieran. Y yo no tengo puesta todavía la camiseta, pero les aclaro que gratis me la voy a poner para hacerle la contra a estos hijos de puta de la violeta. Perfecto. Y me da vergüenza decirlo porque estamos en la violeta. No, Martín, quiero que nada. No pasa nada. Esperemos que no, porque si no la pudimos toda. Vos sos consciente que mañana no podés terminar esto de decir, bueno, listo, no salió, volvamos a Twitch. Yo estoy jugando la vida. Que yo te banco porque sos el único, a mi modo de ver, igual no sos el único nada, que puede hacer esto. De todos nosotros, sos el único que puede hacerlo. Sos el único. Y estaba cansado. No quería hacer más nada por el grupo. Estaba cansado. Vos sabés, te veo movilizado también. Estoy remotivado. Sí. Pero porque además mis compañeros levantaron el tubo y estuvieron ahí. Yo creo y para que mí eso es importante. Hay espacio para que haya una plataforma más. Competencia. Y compitan un poco entre ellas, en vez de que compitan siempre los creadores de contenido, que compitan un rato la plataforma. Ah, es lo que yo dije el otro compitan día. Compitan un rato entre ellas. Le conviene a todos, boludo, claro, que venga una competencia real. No, una que venga y se quede. Claro, una. ¿Vos decís que es esta? Siempre. Vamos con esta. Entonces. Pero yo le digo una cosa a la gente. Y con. Esto que saquen en TikTok, por favor. Con la roja. Muchachos. A muerte. No es para llenarnos de guita. Sí. Yo igual es para que cambie el juego de nuevo y que estos hijos de puta no se piensan que se la saben todas. Por favor, cuando hagamos la prueba, él o cualquiera de nosotros, vean ese stream, después no aparezca nunca más. Pero ese stream que sea bueno, porque de ahí arranca todo. Ahí es el puntapié inicial que arranca el partido. Arranquemos el partido, nada más. Vamos a escuchar a Triangulares haciendo Paisaje Lunar. ¿Cuánto hay, Coscu? Triangles. Y ahora viene Toscano. 11 puntos, pibe. Si para en la mano no vuelve, tomaré la peor decisión. A ver. Señoras y señores, estamos acá, hemos vuelto, estamos de vuelta, está con nosotros ya en la mesa, el más grande, el mítico, está dando vuelta a todo tipo de recortes. Por las redes de él es el señor Toca. ¡Marcelo! ¡Sí, Marcelo! Gracias, chicos, gracias. El tío, como me gusta que me digan. El tío. Doctor. Porque yo tengo una edad, tengo 57. Y la verdad que lo que te hace a esta edad, de verdad, lo más importante son ustedes, muchachos, la juventud, que es lo único que puede de verdad salvar este país. En serio, les hablo en serio. Ustedes no saben la responsabilidad que tienen. Porque yo cuando veo, yo tengo la desgracia o la suerte de conocer a todos los políticos, porque ustedes saben que yo he estado en política, fuerte ahí, como le gusta.
Y cuando veo que arman cosas, dice otra vez lo mismo de siempre. Digo, nosotros tenemos el boleto picado, muchachos, tienen que venir ustedes. Lo menos de 40. Los demás estamos todos para acompañar. 3 de 40. No, pero menos de 40, quiero decir. 40 para abajo. Los demás tenemos que acompañar otra vez con los mismos. Otra vez con los mismos nombres, no, muchachos, porque no van a ganar más. Toscano, ¿cómo viviste lo del Turco? Lo del Turco fue, primero quería aclarar que es todo real. Sí, claro. Todo, sí, claro, bueno, todavía igual. Hay gente que cree que no. Claro, yo no sé la gente cómo puede dudar. Yo creo que pudo haber terminado una tragedia. Mirá. Martín se reía porque dice, el temple de Toscano. Pasa que el que me conoce a mí sabe, yo fui sindicalista hasta hace 5 meses. Entonces lo viste. Ese lo que, vi yo eso era, lo veíamos todos los años. Imagínate los congresos, pero la política, la JP. Yo una vez, cuando tenía, era chico, cuando el paro de Ubaldini, no, o sea, ustedes, ninguno. Ubaldini. Que fue después que se invadió la Malvinas. Claro, está bien, pero vos sos chico igual. Y yo me tuve que ir con un bombo porque se armó un quilombo barba, me quedó el bombo y yo caminando por la calle San Juan de Rioja. O sea, no me. A mí me hizo reír porque Martín, que de verdad, le digo, conocí una persona maravillosa. Es el crack. Martín Dizago, no, en serio. Crack. Sí, lo digo yo, que lo tengo claro, viví años y es una persona excelente. Dele en bola, pero no le das cosas que dice en el streamer. Es un tipo con contenido, con alma. Lo mismo que todos ustedes. Yo en su momento, para hacer un chiste, lo pedí disculpa pública. Dije, no, porque yo lo único que consumo de streaming son ustedes, nada más. Lo demás son, de verdad, es muy malo el contenido. No, de verdad, Luquita, yo lo digo porque a esta altura de mi vida no tengo que mentir. Tengo 57 años, que voy a quedar bien. Yo consumo Par en la Mano, consumo Martín, consumo El Loco y El Cuerdo, que estoy haciendo gestiones para juntarlo con Flavia Martín. Sí. Ah, ¿para mí? Sí. Porque la única manera que me junte con él es en la pelea de Luquita. No sea malo. Por mí lo vas a hacer porque vas a ser mi amigo seguramente. ¿Cómo pero vas allá a defender un tipo que bardeó a Messi? ¿Cómo no lo defendés? Pero para. Para. Vamos a querer entender ese tema. Chao, Marcelo. Y si tenés. Listo, Marcelo. En 2 minutos te quiero robar. No te quiero robar. Pero si querés entrar en ese tema, yo ahí te voy a corregir por primera vez. A ver. Por ahí no me das más bola. No. Porque te voy es una celebrity. Te voy a. En su momento, porque yo también critiqué a Messi. Fui un irresponsable. Te está lavando las manos. No, ahora te estaba abriendo el paraguas. Yo critiqué también. Sí. Porque fui un irresponsable y critiqué a Messi porque todos queremos ganar. En la vida todos queremos ganar. Y hay una realidad. Yo cuando salí, que a ver, no me lo podés negar, cuando salí en 2016 del estadio de Nueva York, cuando perdimos con Chile... Yo estaba también. Entonces, muchachos, entendamos eso. A ver, era una frustración tras otra. Todos me dicen, soy pro Maradona. Yo a Maradona, te digo la verdad, no lo vi ningún mundial. A Messi me gasté un departamento para ir a verlo. Fui hasta Ecuador, ¿no? En serio. Entonces, vos tenés que entender, pero pará, Martincito, vos tenés que entender que me gusta tu con trabajo. Chile, vos me decís, perdemos con Brasil, Chile. Pierdo tranquilo, me voy con vos a tomar uno caipirinha en Río, pero con Chile. Déjame agregarte algo, claro. Con Chile, conducido por Juanchi Pizzi. Claro. Sí, pero eso, ponele que eso no es importante, pero eso dolió. No me digas. Déjalo contestar a Martín. Sí, ahora sí, tiene para sí, contestar a Martín. Sí. Yo ahora, yo te quiero mucho. Sí, y sé. De verdad, en la escena, para mí vos eras un nexo increíble de una persona que no me esperaba que sea el nexo, por no te lo tomes a mal, pero porque yo dije, este no debe saber ni quiénes somos nosotros dos. No, y sí, eras sabía. El que más nos introdujo. Ahora, te voy a putear. Dale. Andá a correr vos si querés ganarle a Chile. Puede pasar, es fútbol. Sí. Son dos equipos que se enfrentan y hay un resultado. Puede ser bueno, puede ser malo. No podemos exigir toda victoria, porque si no después le ganamos 5 partidos y tampoco podemos perder contra tal y contra Inglaterra. No se pierde por los ingleses. Y siempre hay una excusa para no perder. Pero el deporte es así. Se gana y se pierde. ¿Cómo vas a discutir a una persona con la vocación deportiva de Messi? Andá y hacelo vos. No vas a poder. En tu vida vas a poder Marcelo, hacerlo. Marcelo, entonces, con Chile. Yo nunca valía a Messi vida. Yo estoy distanciado de Flavio, pero en esta lo voy a defender. Porque hay un montón de periodistas mamaquenas. Hay un montón de periodistas mamaquenas que decían lo mismo. Y después, viste, cuando levantaron. Aparte, convengamos una cosa. Vinimos de varios frustraciones.
o sea, Brasil del 2014. Pero no importa, yo por eso estuve en un lugar y lo conté. Marcelo, estuve en un lugar. Dos veces, dos finales. Sí. Pero para vos, para. Alfredo, ¿vos bardeaste a Messi? No, seguramente. ¿Bardeaste a Messi? ¿Vos? Y sí, capaz que algún bardeadito. ¿Vos? Incluso sí, en el Taxi Arabia. Ah, entonces yo soy un pelotudo. No, pero pará. Pero yo le juro por mi mamá que yo nunca bardeé o puse en duda. No, eso es verdad. Martín. Te la banco, Martín. Bueno, pero yo estuve en un lugar. Pero yo estuve en un lugar y me manqué la meada muy justa de Messi. Estuve en un lugar que tengo testigos, sí, representante, vos sabés, estaba Messi en el barco, yo no lo saludé porque me pareció que él tenía razón. ¿Cómo voy a saludar a un tipo que habló mal de mí? ¿Está la bien? Señora es muy educada. Pero pará. Muy educada. Pará, porque acá también se sobredimensiona todo. Vos podés hablar de un jugador de fútbol, porque no... Sí, pero no acepta, no acepta. Y podés criticar una actuación y no está mal. No está mal. ¿Y qué? Dale, vamos al choque. ¿Qué te pareció lo de Flavio Azaro? ¿Con qué? El corte que sale en el Balón de Oro. ¿Qué te parece? Sinceramente. ¿Qué? No me acuerdo qué contenido dijo. Periodístico. ¿Pero qué dijo? Que era un pecho frío, que no... Lo que salió en el Balón de Oro, lo sabe todo el mundo. Se fue a la mierda. ¿Puedo? Sí, hacelo mierda. No, porque a mí me pasa algo con Flavio, que no estoy de acuerdo con eso, que se lo dije en el programa, me pareció una boludez lo que dijo, me sigue pareciendo una boludez lo que dijo, pero eso no lo transforma en un mal tipo, boludo. ¿Sabés las pelotudeces que digo? Es un ejemplo. Martín, escúchame. ¿Sabés las pelotudeces que digo yo por día? Y vos me seguís queriendo, boludo. O sea, pará. Ya está. Yo no, sé que vos lo amás a Messi. Pero no es... dijo esto, por eso lo odio. Claro. Es lo primero que se me vino a la cabeza. Ok. Tenés más cosas. Yo lo odio porque no creo es careta. No creo que vos tengas el poder de odiar. Te lo digo mirándote a los ojos. Bueno, no sé. Yo no me lo banco porque es un careta. Ese es otro tema. Bueno, pero ahí ya me pegó conmigo. Ahí personal. Yo creo que hay una bronca. Muchas veces vos tenés bronca con alguien porque no charlaste ni tomaste un café. Sí. Y yo después cuando vos tomás un café, que yo te voy a hacer. Absolutamente, Martín. Seguramente. Sí, yo pienso lo mismo. Martín, vos sos un buen tipo. Coincido con Martín. A favor de Martín. Sí. Le cae mal. Le chupa huevo. Claro. Obvio. ¿Vos te juntás a comer un café con toda la persona que tenés un problema o un desencuentro? No, eso es verdad. Yo sabés qué hago para juntarme a comer un café. Veo una, dos, tres y digo, con este qué ganas de juntarme a comer un café, claro, o a tomar un café. Y con este, las tres cosas que hizo en su vida. Me parece una pelotude. Pero lo que dice Toscano es, no te juntás y está bien que no te juntes a tomar un café. Está perfecto que vos no quieras juntarte a tomar un café. Lo que dice él es, generalmente, cuando vos te juntás con una persona y se sienta delante de tuyo, Te acercás, pero a mí me lo vas a decir que lo hice yo. ¿A quién hiciste? ¿A quién? Me vuelve loco. Yo te diría que está más enojado que vos, pero no, a veces. No. Vos te reís porque vos entendés lo que hago yo. Sí, yo porque vos conocés todo, vos investigás todo. Al mismo tiempo lo entiendo a Martín, que le chupa huevo. Pero obvio, pero más allá de Martín. Pero a ver, uno tiene que hablar, también le chupa un huevo. No sé, pero no importa. ¿Qué le va a chupar un huevo si estaba levantando el tubo para ver cuándo podíamos? Pero las cosas hay que decirlas. Yo soy sincero. Yo no voy a negar. Eso es lo que a mí me da bronca. Que no es que por... El chabón no es que me odia y está en contra mío y pinta esa. Sí, no, el chabón hizo todo lo posible por estar cerca, digamos, y después cuando no pudo, me empezó a bardear. Que mi programa, que ESPN, que le dije que no sé qué. Pero convengamos, parece muchísimo más legítimo que lo de Messi. Que tu bronca con Azaro sea porque Azaro te putea. ¿Por qué le puteó? Alfredo, convengamos que salvo él en ESPN, los demás son de madera. Dame un nombre, a ver. Matalo a quien tenga que matar. Vos verías, ¿no? Matar, no, pero vos verías el programa si no está vos, la verdad.
No, el programa de él. Para mí, yo cago mi propio programa, te lo soy sincero. Pará. Si no, ni la gente lo ve por vos. Vamos a decir las cosas como son. Es como ver Loco y Cuervo. ¿Por qué ve la gente Loco y Cuervo? Vamos a hacer polémica. ¿Por qué? ¿Por Duca o por Flavio? Por los dos 100%. Por los dos 100%. Es la dupla, la dupla. Por los dos 100%. ¿Vos qué crees? ¿Vos decís que por Flavio? Sí. Te juro por Dios que... Mirá que yo estoy distanciado. A ver, estoy acá y estoy distanciado. Y estoy... Pero el que arma todo... Es más, yo... Para mí... Vos que sos amigo de Flavio, vos me tenés que dar... No, no. Pará. Yo a los dos, tengo relación con los dos, yo sí lo veo por Duca. Mucha gente está en la chat por Duca. Yo creo que el salto del Loco y Cuervo tuvo muchísimo que ver Duca. Porque a Salo sí ya se lo conocía... Y la Duca sorpresa rompió. Fue Duca. Aparte, a Salo. La dupla que hacen es genial igual, ¿eh? Dentro del mundo qué cosa periodístico. Que es la vida, que yo, que soy una de las viudas de Azaro, sí, ¿estás acá? Vengo acá a defenderlo. Hace una por cosa. Eso, digo, la Azaro, vida es maravillosa. Azaro dentro del mundo sí, periodístico. La vida. Pero bueno, vos me entendés. Yo te entiendo. Sí, perdón, Alfred. Azaro dentro del mundo periodístico es el loco. Y acá... Es el Cuervo. Entonces, esa separación. El programa está sostenido sobre Flavio es el pie. Flavio y Duca parándolo claro. A como ustedes, ¿no? Es indiscutible. Sí. O sea, por ejemplo, vos decís el Loco y el Cuervo. Acá sí voy a explotar todo. Vos decís pan en la mano. Ahora, vos vas a otro extremo y vos sabés que no lo ve nadie. ¿A qué? Y figuran 60.000. Ah. Vos sabés de quién estoy hablando. Vamos a decir las cosas como son, Coco. Ah, vos viniste con si todo, no obvio que esto ya viene del día del turco, Sí, es una bazuca. Para lo que corresponde. Pero pará. Lo que pasa es que como soy abogado penalista no voy a dar nombre. Yendo, no Marcelo, boludo. Yendo a lo de Martín. Lo ven a loco y además no lo ve nadie, la verdad. Yendo a lo de muchacho, Martín. Muchacho, no lo ve nadie. Por más que pongan Coco, pues perdón, vos pongan lo que quieran, no lo ve nadie. ¿Me entendés? Que vaya Moreno, que vaya, no lo ve. En la realidad. No se enojen, pero la verdad. Ponchalo Toscano. Yo llevo a Moreno todos los días. Escuchá, Marcelo, hablando de Flavio, yo lo he hablado con Lucas, lo he hablado con los chicos, sí, que son de otro palo streaming. Son y pará. Sí. Flavio sí tiene mucho la vieja escuela del periodismo, claro, que es adelante de la cámara, lo bardeo a Coscu, bardeo a este, bardeo a Messi, bardeo al otro, y atrás me chupa un huevo, en realidad Coscu, todo. Porque es show, puro show. Sí. Por ahí en el fondo... No, Martín no le... Por eso después te manda mensaje, porque quiere juntarse con vos. Pero entiendo que ellos, no, él desde tiene otro otra lado, tiene digan otra personalidad. ¿Por qué hace el show conmigo? Pero a mí claro, me... No, ¿qué por qué hace el show? Avísame si querés hacer show y hacemos show. ¿Qué es eso de tirarle a un compañero, boludo? ¿Qué es eso de tirarle a un compañero, boludo? Pero vamos a la realidad, chicos. Hay que, porque no me conoce. Altura de la vida. Y otra cosa que te voy a dar un consejo, Luquita. Por favor. Vos sos demasiado diplomático. Wow. Ahí va. Vos tenés que tener, ¿sabés qué es lo que me combatido gusta Martín? Más no, sexy combatido. Martín es blanco-negro, como debe ser. Y por la vida gris, si vos no tenés enemigo, adversario, no tenés amigo tampoco. No, pero igual yo tengo uno solo. Pero discúlpame, te lo pregunto como cristiano. Sí. ¿No te parece que el bien y el mal habitan todos? Está bien, pero y entonces vos tenés, no se puede. No podés ser bueno con todo, porque ¿no? Eso fue lo que hice yo y me fue para el culo. Tenés que ser como es él, que él no le gusta algo y lo dice y va para adelante. Yo y entonces con tiene vos gente que lo ama y gente que no lo consume. Hay que identificar al enemigo. Y sí, claro. Pero entonces, no por eso perder la misericordia. Yo, por ejemplo, no tengo nada personal contra esos otros streamers o sociedades, ¿me entendés? Canales que no lo ve nadie. Esta pero es una denuncia que viene de realidad del turco. Pero no, pero es así, en eso es así. O sea, todos nos conocemos, sabemos cómo es el negocio. Déjense de joder. O sea, yo no puedo venir acá a mentir. Lo ven a 4 o 5 programas, son los exitosos, entre los cuales están ustedes. Él ya es un top, ya es un extraterrestre, sí, sí, porque la verdad. Es un extraterrestre, un tipo que puede hacer lo que hizo con esto. Eso tiene que ser, naciste con eso. ¿Qué más tenemos que ver, ¿entendés? La gente. Y Flavio también es otro tipo que es un exitoso. ¿Qué más? ¿Qué otro programa ve la gente? Escúchame, de dos tipos que están con una cámara que no anda, que hace así, que, y lo ve todo el mundo, es crack. ¿Me entendés? Así. En cambio, hay otro que tiene 50 cámaras, tienen todo a tinera, bueno, no importa, y no ve nadie. Porque se sabe acá. ¡Alfajor en Maradona!
me clavé uno. Muy bueno. Está bueno, en serio. Toski. Alba. Sí. Dale, que hay que darle, hay que darle contenido. Esto es curiosidad. ¿De dónde sale tu clip de Aguanten las Otakus? Bueno, porque yo viví en un country. No, no te rías. Mi hija tiene 19 años. Así como me ve, yo tengo hijos. Y la mejor amiga de ella se convirtió en otaku. No sé si vos sabés la diferencia entre milipil y otaku, ¿sí? Más o menos, no estoy muy familiarizado. Martín, vos sí. Pero no tiene nada que ver milipil y otaku. Sí, por eso. Ah, las son milipili como son como la mi hija, que ella hablan con la... Son conchetas, ¿viste? Y las otaku son más, digamos, de entre comillas, oscuras. Claro. Ajá. Más este... crípticas. Solas, como Ribor, ¿viste? Ribor. Ribor. No, dicen, no sé, ¿quién? Yo no lo conozco. Tomás. Claro, dicen que Ribor. Es muy es muy este... ¿Pero no es Rebord? No, sí, es él dice que es muy este... ¿Qué? Que, no antisociales, pero como que... Ermitaño. Friki. Tomás, no. Ribor. Sí. Tomás Ribor. Entonces me dijeron una cosa que no... Está bien, él tiene su momento, tiene sus grandes silencios. Por eso, entonces así que es para gente inteligente, que lee, que se informa. Estoy hablando bien, no estoy criticando. Está perfecto. Las otakus no son así, son más profundas. Vos decís que Ribor es otaku para vos. No, es un término femenino, no masculino. ¿En serio? Lo masculino sería, no sé no, qué. No. Creo que los otakus también sí, son hombres. Masculinos, no estoy seguro. Es tendría unisex. Tendría que preguntarle a mí. No, y ahí te caen bien. 100%. Es, a mí me es 100%. Cae bien la gente ermitaña. Sí, te cae bien la gente otaku. ¿Son mujeres nada más? Ah, es ambos géneros. Por eso el clip. Y por eso el clip. Dice, señores, por porque como son muy criticadas, viste, por la vestimenta, claro. Por el otaku se viste medio de negro. Frío. Ahora Rey como va a empezar a vestir de negro. Pero de verdad, se visten de otra manera, se peinan de otra manera. Entonces ya es como que uno se solidariza. ¿Por qué lo criticaron? Pero Toscano, ¿por qué hay que ir a las fiestas y saltar con los boludos? ¿Por qué? Si Toscano vuelve a nacer, ¿es otaku o es milipili? No, yo siempre milipili. Yo parezco muy profundo, pero soy muy frío. Puede ser que el, soy muy frívolo, yo. El textual yo sea, me lo mandiste, ¿eh? Marcelo Toscano dijo, soy milipili. Yo sería milipili porque soy un tipo frívolo. Siempre tuve mujeres lindas. O sea, no soy un tipo profundo. Soy culto es una cosa, profundo es otra cosa. Bien. Toscano, yo te vi haciendo teatro de revistas. Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué rol cumplías en el show? Primero cumplí un rol muy, muy lindo que es maestro de ceremonia. Después empecé a actuar, me fue bien, pero es un ambiente muy jodido. ¿Por? Muy jodido. Muy jodido lidiar con esa gente. ¿Ego? No, ego no. Directamente son el que con todo respeto, el que abre el telón ya se cree que es Alain Delon. Perfecto. Para que te des una idea. Bien. La celebrity no existe esto como Martín. Claro. Martín inalcanzable. No, inalcanzable no. No, mirá, tengo ¿con que... ¿Con quién trabajaste? Escuchá, tengo que... Este ¿cómo te gustan los nombres? Sí, ahora te digo. Este espejo... Está chupete, no, en serio. Este espejo, no, trabajé con todos. Con Gladys Florimonti, con Nito Artaza, con Vichy Chipolitaki, con... la piba esta, con un montón de conocidos, con Cheruti, con ¿y vas a Farro. Poner del 1 al 10 qué tan ego te era cada uno? ¿La lista o es un montón? Y, pero pasa, no voy a poder trabajar más. No, yo pensé que ibas por eso. No, Vicky es divina, le mando un beso. Pará, si recién agarró la banquina a 200 kilómetros. No, Vicky es divina, pero muy difícil. Por ejemplo, esto, no, mirá, este espejo está mal puesto. No, es una cosa de loco, ¿viste? Si vos vas al teatro y ya... ¿Qué te pasa, Martín? Terminás no disfrutando la obra. Claro. Porque todo es un problema. Claro. Todo. Y bueno, lo porque que pasa es que temporadas sí, son largas. Muchas son largas. El verso ese de que la vestuada, no pasa nada. Macho, no pasa nada. Es todo mentira. Es toda gente que tiene, la mayoría están de novio, están en pareja. Y si no, tenés que... No sé, tenés que tener... ¿Cómo se llama el dueño de Kicks? Estamos tratando de entrar. Eddie puede ser que pueda ganar. Para entrar tenés que pagar una cena de $1,000. Pero billetera mata galán. No sé si billetera mata, pero gente... No, pero son minas que, escúchame, están en ya. Un sabio como vos. Perdón, muchachos. Yo no de plata, pará. Yo no cosifico a nadie, perdóname. No plata de poner. Pregunta conceptual. Sí. Yo, viste, acá ya tengo tanta confianza con los chicos que me pongo a preguntar. Sí. Soy un panelista. Metele. ¿Me ordenás carisma, billetera, talento, si querés? O sea... ¿Para conquistar? No, y facha.
Y facha. ¿Para conquistar? Sí, y el mito de la billetera, todo eso, ahí vos... No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿El gracioso qué onda? El ranking, dame el ranking. No, el primero que ganas para mí, y a través de muchos años de tu charla, pelear... Es bueno... Para mí el tipo lindo gana. Más que el carismático. Se impone la estética. El tipo lindo gana. Lo que pasa es que después se te termina... O sea, porque es como todo, es un combo. Vos tenés que tener un combo. Sí. Para la mina de 9-10 puntos tenés que tener un combo. Si bueno, no accedes. Por más que tenga la billetera, no accedes. Bien. Es así. Por ejemplo, una mina que está a 9 puntos te va a exigir, porque nunca hay nada que estés contenta, nunca. Sí. Siempre hay uno que tiene más plata que vos, mejor facha que vos, siempre. Entonces es muy difícil. Bien. Entonces, ¿cómo se arma? Cuando vas bajando los puntajes, ahí, viste, te vas arrimando más. Toscano, sí. ¿Te puedo decir algo? Mira, vamos a armar tu personaje de un RPG. Yo te voy a dar 10 puntos y vos lo vas a tener que distribuir entre facha, posición económica, carisma y gracioso. Sí, es gracioso. Son cuatro. No, el gracioso va con el carisma. Y es verdad, facha, carisma y posición económica. Sí. Igual posición económica, bueno, está ¿qué bien. ¿Qué es lo primero? ¿Cuánto? No. Sí. La facha. La facha. ¿Cuánto te pones? De 10 puntos, ¿cuánto te pones en facha? No, yo no tengo. No, estamos armando. Armando un personaje. Estás armando un personaje. Estás armando un prototipo. Estás armando un personaje. Se dan 10 como yo, pará. Un tipo que sea flaco. Yo entendí lo que vos querés. Estamos armando. Sí. Tenés que ser flaco primero. Con lo gordo, viste, si no te vas a poner una fortuna de plata, no. Tenés que, claro, tenés que ser flaco. Lo primero hay que ser flaco. Bien. Pero pará, lo que dice lindo, Lucas, ¿no? A vos te dan 10. Sí. 10 no, monedas. Difícil explicar, Fred. 10 monedas y vos tenés que distribuir las 10 monedas entre esos entendí. 4 puntos. Y para 7, ¿qué te queda para los otros? No. Y es muy importante. 1-1-1. Porque después cuando te pones en bola, ahí está la verdad. ¿Y micropene? Escúchame, vos tengas 200 millones de dólares y no tenés nada, la mina se va. 7 a facha. Porque puede haber uno que tenga 2 millones. Y tenga todo lo demás. Ah, puede ser. 7 en facha. Bien pensado, ¿no? Sí. Yo simplemente te pregunto si el tamaño influye también en la consideración. Sí, influye. Bien, no dice Camilo. Influye, tenés que tener una cosa normal. Bien. Pero lindo, sí. Lindo para mí era facha es fundamental. 7 de 10, lindo. Después, dinero. Te quedan 3. Carisma. Dinero, los otros. El carisma no importa. Estás armando un personaje horrible. No, horrible. No a nadie. Para mí alguien lindo con dinero, sin no, carisma. La personalidad mentira, si no tenés un sobra. Depende a quién te quiere ganar. Claro. Si te quiere ganar una chica, con todo respeto, de Madonna, sí. No. Pero pará, pero si te querés ganar una actriz de Hollywood, no lo haces. Por ejemplo, podés acceder a una actriz. No, vos no podés armar tu personaje. Yo no puedo hacer. ¿En base a quién vas a conquistar? Tenés que armar un personaje con el que salís a la cancha en todas las canchas. Equipo que gana, no se toca y va siempre. Se juega 4-4-2, se juega 4-4-2. Y pero que depende, ¿viste? Depende de si estás en Lugano o estás en Las Vegas. En Dubái no, o en Las Vegas. El equipo con el que salís todos los domingos. La facha fundamental. 7-10. Bien. Pero gasta mucho. Te quedan 3 para después distribuir. Y se lo dio el dinero para los otros 3. No, el carisma 0. Pará, escúcheme. Te lo vamos a facilitar, porque es un quilombo, si no, lo del puntaje es más difícil. Ordenámelos, ¿cuál es más importante de menos facha, importante? Facha primero, facha. Segundo guita y tercero personalidad. Sí. Perfecto, Toscano. Perfecto. Está Marco bien. De Gran a Hermano, a mí la facha Marquito. Fundamental. ¿A nivel? Yo siempre que perdí con turno más lindo que yo. No con más billete. Está bien. Yo estaba dispuesto a poner. El más lindo, la verdad. Toscano. Te agarraron toda la foto multa, Toscano. Es verdad. A nivel futbolístico. Sí. ¿Quién estudió lo futbolístico? Porque te gusta es el fútbol. Es una muy buena pregunta esa. Hasta no puedo mentir. Pero ¿por qué no? Porque está él. Messi ganó todo. No hay forma de discutirlo. Messi estudió el futbolístico. Y no hay forma de discutirlo. No, pero no te estoy preguntando quién es el mejor jugador. Es subjetivo, es subjetivo. Yo creo que quería mucho a Maradona, pero lo superó totalmente Messi en todos los títulos, en todo. Bueno, y si Messi y Maradona no, un tercero, ¿cuál sería? A mí me gustaba mucho el gordo Ronaldo. Ah, sí. Fenómeno. Total. O fenómeno. Gran jugador. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Y ahí la estética no ayudaba tanto, pero había carisma y dinero. Mucho carisma. Y ahí, pum, vale también.
Sí, ojo. Estamos hablando de un número uno. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Fenómeno. Sí. Número uno. Y aparte de lo que se vio, porque a ver, todos te hablan de Pelé, de Estefano, bueno, lo vio, no, con todo respeto. Coincido, tocan. En otra dimensión prácticamente. Hoy en 50, ¿quién se acuerda? De no. Pelé nos acordamos. No, no, porque aparte te la cuentan. Exacto. No la viste. No la viste. Hay en el chat para... dicen, siempre después de un con todo respeto, viene un palacio. A la pera. Pero es una estrategia ahí, ya... No, yo digo lo que pienso. ¿De dónde sale 11 puntos pibe? No, eso fue una idea que se vio en un día sin bardo que se me ocurrió. De verdad, te digo. Fue lo mismo que decían. Yo no lo conocía. El famoso Giancio Pibe, que a vos te encanta. Sí. Salió de casualidad. Y como este es una, es como una creación, una cosa que vos creás en el momento y salió. Lamentablemente no se pudo continuar, pero bueno, la vida es así. Voy a usar una pregunta de los chicos de Teis Sports. Sí. Que es muy para Toscano. ¿Marcelo Toscano es? Buena persona, fundamentalmente. ¿No alcanza para conquistar? Volviendo al segundo. No, sí. Sí, si ves a mis ex mujeres, sí. Ah, bueno, entonces, viste que ahí distribuiste mal la energía. Bueno, pero yo era un tipo interesante, era un tipo que era profesional, ganaba mucha guita. ¿Y vos crees que por eso? Boludo, le ponés mucho a la guita. Te bajas el precio a vos. No, pero yo digo la verdad. No, no, no. Estás despechado con algún fachero que te robó una mina. No es todo eso. No, pero la desde los griegos. Vos sabés que los griegos, la gente fea, no, en serio te digo, yo que soy culto, sí, lo tiraban de una roca y se llamaba Tarpeia. No sé yo si vos viajaste a Grecia. Yo tenía entendido que no eran los feos. A los viejos y a los que venían de por eso. Ah, bueno, no era bueno, no, pero yo mido 1,60 m. Yo en Grecia no hubiera estado. En Grecia era Carmen Cañón. 1,60 m, querido. Les está contando la historia como le conviene. Claro. No, a mí me llevaban a la roca Tarpeia y me decían, vení por acá. No, pero decile, Luqui. Marcelo. Es la verdad. No soy Galati que tiene facha. Imagínate, Galati me hubiera dicho, si era griego, che, pibe, vos andas por allá, que allá te llamas. Claro. Ponete acá que para. Es la verdad. Ay, boludo. Pero, te dejé frío. No, no. Vos pensaste que yo iba a decir la guita. No, es la facha más importante. No, no, no. Yo de eso no tenía. ¿Por qué te lo pregunté? Porque dije, va a ser un espectáculo explicándolo, sea como sea. Pero con respecto a lo de los griegos, sí. Yo justo esa me la sabía porque debo haber leído algún capítulo de Troya, sí, alguna de esas. Pero tenés que ir, porque quedan en la isla de Mico. Pero te digo, no eran los feos. Era lo que tenían físicos de no buenos guerreros. Los que no iban a poder ser guerreros. Sí, pero eso es lo que te contaba Heráclito, que era un filósofo. Era lo de la realidad es que tiraban a todos. Qué tipazo, Toscano. Te quiero mucho, Marcelo. Te quiero mucho. Gracias. No, yo soy lo más grande que hay. Yo los quiero a ustedes porque la verdad que ustedes me den bola a mí, que soy un. Es verdad. No tengo 60, Coco, tengo 57. Sí, sí. Che, Marcelo. Para, no, perdón. No, para aclararlo nada más. No, no, para que sepas. Antes que te vayas. Sí. Nos quedó. Llévalo con Porrini, boludo. No te vayas que te meto a vos. ¿Qué? Nos quedó para que vuelva Marcelo. La pelea entre ustedes dos, ¿eh? No, pero ya lo aclaramos. Ah, ¿ya lo aclararon? Sí, ya lo aclaramos y le pedí disculpas al público. Es buen tipo. Es no, buenísimo. Sí, pero me bardeó. Es lo mismo que Coscu y Azar. Sí, sí. No, pero es muy buen tipo, de verdad. Sí, vos también sos buen tipo, Marcelo. Lo que digo, muchachos, de verdad, ahora lo que empecé diciendo en el programa, rápidamente, háganse cargo porque estamos en un problema en serio, Martín. Estamos en un problema en serio como país. Y lo digo en serio ahora, no estoy hablando. ¿Vos querés que agarremos política? No, ustedes tienen que ser el futuro y tienen que ver la posibilidad de trabajar y ver qué pueden hacer. Porque estamos muy jodidos, ¿eh? Gracias, Toscano. Gracias, Marcelo. Te queremos, Marcelo. Gracias por venir. Y gracias, Martín. Nos vemos mañana. Gracias, Martín, por venir. Gracias a todos. Al mejor Maradona. Chao. Nos vemos el lunes.